Señor. Así que agradecido a Dios por todo ello y por lo que nos ha venido ayudando estos días, este compañerismo que Dios nos ha dado con muchos hermanos de muchos lugares, que pues, nos da el privilegio de compartir con ellos, viajando muchos de muchos lugares. Que Dios lo bendiga grandemente a todos nuestros hermanos. Y los días van pasando, el tiempo pasa rápido, por lo tanto hay una labor aquí en la tierra que Dios está llevando a cabo eso es lo que estábamos viendo cuando nosotros entendemos que cuando alguien reconoce el tiempo en el que vive él sabe, no, no, es, el, no es el tiempo de acuerdo a los demás sino en el, el tiempo de acuerdo a lo que Dios está haciendo en el día en el que vive ¿Cierto? entonces eh, cuando nosotros miramos esas cosas nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de repetir eh, la historia eh, que fue en cada época cuando Dios hizo eh, su obra, estar del lado de él o estar pues desapercibido de lo que Dios está haciendo. Entonces, con ese entendimiento, vamos a continuar nuestro estudio de tomar el librito pues, y comerlo es la profecía para el tiempo en el que vivimos y, y estamos viendo estas cosas, estas cinco cosas indispensables para hacer un servicio a Dios conforme al plan de Dios. Eso es lo que cada creyente necesita y le conviene. Entonces vamos a leer unas escrituras aquí en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 31 Dije así San Lucas capítulo 7 versículo 31 Dijo el Señor ¿A qué compararé? ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos a los, Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza Que dan voces a uno, unos a otros y dicen Os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Otra escritura. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Dice el versículo... 2, 24. San Mateo 10, 24, el mismo Jesucristo hablando dice esto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, gracias por todas las bendiciones que día a día participamos de ello. Eh, proveyéndonos, Señor, cada recurso en nuestra jornada aquí en Terrestre en lo Natural. Ayudándonos en cada área de nuestra vida. Fortaleciéndonos, Señor, en toda nuestra, nuestra vida, Señor visible e invisible. Proveyéndonos, Señor, grande, grandemente, Señor, ayuda tuya, por la vía de tu palabra, por el compañerismo, por el entendimiento que vas, Señor, abriendo hacia cada corazón de tu palabra, Señor. Gracias por ello, porque hemos participado, Señor, un gran tiempo con cada creyente. Pero entendemos el desafío que queda por delante, Señor, por tu palabra. Y seguro que... Aún debe ser más nítido, Señor, nuestro entendimiento de ello para poder, Señor, estar captando por qué es que tú dijiste que debe sonar esa alarma, ¿no? esa trompeta en Sion, esa alarma donde, Señor, no es un día, pues donde podemos ir y tal vez estar desapercibidos, Señor. Es un día desafiante, es un día, Señor, muy determinante. Por lo tanto, Señor, que cada uno podamos desear que no pase los días y nosotros estemos desapercibidos de la realidad en la que nosotros estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos, que nuestros ojos puedan ser abiertos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo con mucha expectativa porque estamos, Señor, enfocando nuestra atención en la fuente eterna, Señor, de poder, de vida, de luz, de entendimiento, de sabiduría, la cual es tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, pueden tomar asiento. Entonces, continuando con nuestro tema, estábamos viendo esta fase donde, donde nosotros podemos entrar, ¿no? empezar nuestro servicio, pero conforme al plan de Dios habíamos visto que eran cinco cosas las dos primeras era no saber el tiempo y la sazón. recuerde que eso estaba eh, enfocado en saber el, en el día en el que yo vivo qué tiempo es no para mí ni para lo que el hombre dice si yo consultara con el calendario me va a decir que hay días festivos hay días que ha declarado pues feriados no el gobierno o días de ciertos eventos nacionales o de la política o religiosos bueno no o, eh, festividades de tal vez que se ha establecido según el hombre, ¿no? sus propias fiestas, sus propias eh, fiestas de honra tal vez a su prójimo, pues el Día del Padre y todas esas cosas, ¿no? Entonces uno entiende qué día estamos y de acuerdo a eso ellos se preparan y trabajan de acuerdo al día en el que viven, ¿no? Si es para, para el Día de la Mamá, pues entonces ya si entienden que va a haber mucha ganancia ahí, ¿no? Y empiezan a trabajar, a ver ciertas cosas que se va a vender, ellos entienden cada uno en ese día va a querer honrar a su mamá porque han decretado que es un día para eso no es es una imitación de lo que Dios hace y de lo que Dios tiene entonces eh, no hay nada aquí en lo natural que no sea una imitación cuando nosotros captamos que tiempo es para nosotros entonces recién nos preparamos para honrar a aquello que en ese día debe honrarse no eh, los demás aquí imitan ¿no? cuando dicen el día del papá entonces en ese día se prepara la gente para honrar pues al papá no los resto de los días no importa entonces ve y así cada uno sacó su día para tantas cosas entonces pero en este caso saber el tiempo en el que uno está viviendo con respecto al mundo de Dios no saber saber el tiempo y luego su sazón tiempo y sazón ver a Dios en escena y luego ver exactamente lo que él está haciendo no entonces podemos entender ello y eh, Es importante que, que nosotros nos tengamos bien en claro estos dos puntos principales porque de eso depende el resto de las cosas. Cuando nosotros miramos por la Palabra de Dios y no hay, otra, no, otro, no hay otro medio por el cual vamos a entender el tiempo en el que estamos viviendo se da cuenta cuando la Biblia muestra miremos un poquito nomás aquellos que despertaron y entendieron el día en el que vivían ¿no? porque ellos estaban viviendo normal como se dio su propio país, sus propios lugares y todo y veamos por ejemplo el libro de Daniel capítulo 9 nos damos cuenta que, que, que Daniel era un creyente un cristiano que, que pues fue deportado un muchacho y y decidió ser tan leal y fiel a Dios que no hubo circunstancia que lo pueda apartar de la palabra del Señor. Y esos y ese es son aquellos ejemplos que Dios dejó en la Biblia. Y, y nosotros a veces malentendemos el camino cristiano, ¿no? Que cuando nosotros tomamos nuestra opción por la palabra de Dios, pensamos que pues va a ser un lecho de rosas. No, pues hermanos, nosotros tenemos que vencer a aquello que lo derrotó a otros, ¿no? Entonces, a otros también tuvieron adversidades y dificultades que. Eh, vencer y no vencieron, entonces quedaron fuera de carrera. No podemos nosotros ser derrotados y todavía continuar en la carrera eh, en aquello que otros fueron derrotados, ¿no? Entonces, eh, pero este muchacho Daniel decidió él, y nos damos cuenta que él es un gran ejemplo para todos aquellos que quieren vencer de, de actitud, ¿no? Uh, hubo adversidades, dificultades, tanta propuesta del enemigo, ¿no? Por halagos, por todo, trataron de quebrar su fe y romper su relación con Dios, y Él fue inmovible, porque una de las características que Él hizo a Él así de poderoso era por su entendimiento que Él tenía de las cosas de Dios. Él era muy entendido en todo ello. Entonces. Pero él primero entendió, ¿no? estamos viviendo en un tiempo de cautiverio, estamos viviendo en un tiempo donde Satanás va a querer despojarnos de la fe, apartarnos de nuestra tierra, darnos nueva costumbre, todo eso. Él decidió no dejarse llevar por ello, decidió mantener su relación con Dios. no. Y tal vez aparentemente se privó de muchas cosas, pero Dios honró eso. Y toda Babilonia no pudo derrotarlo. Y fue, fue leal 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Por eso no es que yo me motive un poco. ¿No? A veces nosotros nada más no tomamos una decisión, porque nosotros a veces nada más vivimos el presente sin una decisión hacia el futuro. Cuando alguien vive con fe, él siempre está mirando hacia adelante, no solo el presente. No solo el presente, es alguien que, que va a lograr muchas cosas siempre. ¿no? El presente para él ya lo toma casi un punto nada más como que ya está quedando para atrás y él está mirando lo que viene adelante. Así es. Es como David Ben Gurión, ¿no? cuando, cuando se votó para que Israel eh, pueda venir a escena, para que Jerusalén pueda... O, o, o allá en Palestina pueda llevarse a cabo, no, la formación de un Estado judío. Y entonces todos los demás festejaron, celebraron fiesta y todo. Pero Ben siempre ven para gozarnos o algo, no. Dijo esta decisión, este evento que acaba de ocurrir, esta, esta decisión que ha tomado las Naciones Unidas esto dará, de, desenlazará más eventos. Y él sabía los eventos que vienen. Él podía mirar. Pero, en lo, pero no hay nada. Hoy no hay nada. Hoy no. Dijo. Pero mañana mira lo que viene, no. Pasado lo que viene. Entonces hay que prepararse para eso. Entonces, esos eran esos, esos hombres visionarios, ¿no? Eh, lo llamaban el visionario solitario, porque aparentemente él nada más se adelantaba a su época, porque él entendía que cada acción tiene una reacción o un resultado, ¿no? Entonces, es así con, con, con cada creyente que en este día quiera agradar a Dios. Miramos así a Daniel allá, él estaba viviendo y bueno, avanzó, llegó a sus 60, 60 años, ¿no? 70 años, cerca de 70 años día de cautiverio, tal vez él por lo menos ya tenía sus 80 años, ochenta y tantos años, ¿no? Eh, el profeta nos, nos dice que posiblemente él pues fue a los 13, a 15 años tal vez, fue su cautiverio, ¿no? Un muchacho, eh, pues ya han pasado cerca de 70 años, entonces tenemos uno de 85 años a 90 aproximadamente. Un anciano, un anciano, allá. Pero en esa hora, pues él ya ve... Todo se tranquilizó, todo se normalizó. Él, pues, nunca ha sido derrotado. Y en esa hora, en el capítulo 9 de Daniel, dice: En el primer año de Darío, cuando él vio, cuando él vio que, que Babilonia se fue destruida y tomó lugar los Medo-persas, él empezó a investigar: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a suceder? Entonces dice: En el primer año de Darío, del rey Medo-persa, hijo de Azuero, de la nación de los Medos. Que vino a ser rey sobre, los reinos, sobre el reino de los caldeos o los babilonios. En el año primero de su reinado, escucha esto: ni también, también hubo cambio de reino, ni también sucedieron eventos en la tierra. Él empezó a investigar ahora qué va a pasar por, después de esos eventos. no Él era un científico espiritual. Y nos damos cuenta que dice: el, Daniel dice. El verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, escuche, dice, atentamente, esa palabrita usted lo debe marcar y, y grabárselo. Miré atentamente en los libros, bueno, de Génesis, ¿no? De Génesis hasta Jeremías aproximadamente, ¿no? De Génesis a Jeremías estaban los libros escritos. Miré atentamente, dicen los libros, el número, ¿qué es lo que buscaba? Porque él entendía, no para siempre vamos a estar en cautiverio, no para siempre, porque Dios dijo que cuando vayan, vayan cautivos, se leía Deuteronomio y, y, y 31, y él decía que si clamaran, si volvieran a clamar, iba, iban a regresar, iba Dios a responderles otra vez. Entonces él entendía, pero no puede ser fuera de tiempo, tiene que haber un tiempo específico. Entonces dice: Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora escuche estas cosas, ¿no? Jeremías habló, profetizó de los 70 años. ¿Lo creyeron alguien? No. Jeremías envió cartas, ¿no? A los demás para que eh, les di, porque había tantos profetas, dice que se levantaron ahí en Babilonia, le dijeron, de aquí a seis meses regresamos, de aquí a un año, de aquí a un mes regresamos, así dice el Señor. Entonces Jeremías mandó una carta diciéndole, que no se dejen engañar. Dios dijo 70 años, y así es que formen ahí su hogar, oren por la paz de Jerusalén. Eso no va a ser así de fácil. Bueno, unos lo tomaron o no. El mismo Daniel dice que él no prestó atención a esta fecha. Eso es para mostrar: la Biblia es un libro sobrenatural, que hay verdades que ahí están. Puede ser un sabio, puede ser uno como Lutero, tan impresionante estudioso de la Biblia, pero para nada se le ocurrió el tema de santificación que estaba en toda la Biblia. Por eso el profeta dice, él leyó la misma Biblia que leyó Wesley. ¿no? Y Wesley, cuando pues, un otro científico encontró santificación, pero para nada le importó los dones del Espíritu. Y a los pentecostales, tremendos teólogos que aparecieron, jamás les importó Malaquías 4 o Apocalipsis 17, la revelación de los siete sellos. ¿no? Entonces, ¿qué es? Solamente sale a luz, solamente son tocadas las verdades de la Biblia en el tiempo, en el tiempo que es su tiempo que se manifiesten. Nos damos cuenta que en los días de Lutero hubo un joven, no recuerdo el nombre ahora, que empezó a estudiar el Apocalipsis y empezó a descubrir que la Iglesia Católica era la gran ramera en esos días de Lutero ¿eh? y que las demás que salen de la Iglesia Católica serían las hijas de la ramera. En esos días de Lutero entendió eso. Y luego eh, también entendió el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre? Miguel Servet. Sí, Miguel Servet. Entonces, eh, él entendió en ese tiempo. ¿Se da cuenta? Lo predicó. Pero no tuvo efecto porque no era la hora. Era una revelación poderosa en la palabra de Dios, pero no era la hora para esas escrituras. ¿Se da cuenta? Por eso Calvino mandó a matarlo. Él apoyó, él bueno, después dijo que él no, 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 él no ha querido que lo mate, solo que lo amedrente y nada más. Pero la cosa es que lo mataron, pues y Calvino colaboró con eso, ¿no? Y se da cuenta que Calvino no tenía nada de la luz, y Calvino tuvo tremendo éxito, y Calvino no tenía nada de la luz que el Miguel Servet estaba predicando. Pero por cuanto no era la hora para, hacer, para esas escrituras, no funcionó. ¿Se da cuenta cuando el profeta dice, cuando él venía todavía en su primera etapa de su ministerio, él predicó los siete sellos, lo predicó, dice, casi en 20 minutos, todos los sellos. ¿No? Muy veloz, tremendo. Pero cuando llegó a la hora de predicarlo, dice, era completamente opuesto. ¿Se da cuenta? Por más que era un gran profeta, no podía captar las cosas que no eran para su día. Entonces Daniel dice, cuando ya llegó este tiempo, los 70 años se están cumpliendo, entonces miré atentamente. Y el libro de Jeremías se abrió hacia él. Por eso es algo clave que usted entienda. Escritura, la escritura cuando se abre, cuando, cuando Dios lo abre, en ese momento que recién... Usted puede, puede escuchar que alguien lo lea, es como yo escuché muchas veces alguien leía en el mundo de la denominación, Hechos 2.38, pero ni un comentario, se lo pasaban por encima, ¿ve? porque no, es, no era para ellos abierto, ¿no? Entonces, pero cuando usted ve que las escrituras son abiertas es porque ese es el día para eso. ¿No? Y si no es el día, usted va a ver que esas escrituras no tienen éxito. No van a pegar en la gente, no van a pegar en creyentes. ¿no? Definitivamente usted no va a esperar que pegue esas escrituras en todo el mundo, ¿no? pero va a haber creyentes diseñados para eso. Entonces nosotros es importante que entendamos las escrituras para que para, que, que para cada tiempo Dios asignó la palabra de Dios, para cada tiempo. Las bases de su, de su programa de redención. Y nos damos cuenta que la desedad de la iglesia lo dividió en siete fases, pero esas siete también estaban ¿no? en, en una fase de cuatro tiempos. ¿no? Entonces, dice aquí: en el año primero de su reinado, vuelvo a leer el, el verso 2: Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces él vi, miré, entendí que entendió Daniel que él estaba viviendo un tiempo donde iba a haber el fin del cautiverio. Él entendió que, que no es porque él nada más lo diga o algo, él entendió que Dios iba a hacer a eso. ¿Por, ¿Cómo lo entendió? Por los libros de la Biblia, por los libros de la Biblia, él empieza a entender en el tiempo en el que vive qué va a ser Dios, y cuando entendió eso, entonces entendió que la gente para regresar porque no solamente dijo 70 años y, y ya, sino él entendió el resto de las escrituras que decían que un día cuando Israel clame, Dios lo regresará. Y si entendió que era el tiempo que van a regresar, significa que tiene que haber alguien clamando. Porque tampoco iba a suceder una parte de las escrituras y otras no. Entonces, cuando él entendió eso, rápidamente dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, y en ceniza. Y orejo a Dios y se convenció y empezó, ¿no?, a hablar con Dios con respecto al tema. ¿No? Con respecto al tema, Dios tú dices, no, es tremendo, él como Daniel pudo entender por la palabra de Dios y luego se fue, Señor, ya sé lo que vas a hacer en este día, ya sé lo que has dicho para el día en el que estoy viviendo, ya sé lo que va a tomar lugar, lo sé por tu palabra, y yo te suplico que se cumpla, Señor. Yo quiero ver eso que ocurra, yo quiero eso que, y estoy dispuesto a pagar el precio que se necesite para eso, estoy dispuesto a colaborar con eso, estoy dispuesto a hacer lo que sea para eso. Si tengo que orar y humillarme, lo que tenga que pagar, yo quiero ver que tu palabra se cumpla. A mí me gusta lo que vas a hacer en esta hora y quiero que se haga, Señor. ¿Se da cuenta? Ese es alguien cuando entiende lo que Dios va a hacer y luego decide ponerse del lado de Dios. Él entiende cuando tú vas a hacer algo, Señor. Yo no quiero estar fuera de tu programa. Quiero ser incluido y quiero y, y no quiero solo mirarte lo que haces. De lo que se requiera, lo que se necesite. eme aquí, Señor. Yo quiero estar desde el lado. Si sí hay que clamar, Señor, hay que orar o algo. Pero Él empezó a hablar con Dios, no diciéndole a Dios lo que sabía que Dios iba a hacer. Por eso Dios descendió y le dijo, desde, desde el día que diste tu corazón, ¿qué? ¿No? Puede, puede, puede avanzar al capítulo 10. Dice el versículo. 11. Viene el ángel y le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, cuando una persona llega a ser amado para Dios? Amado para Dios, porque le interesa Dios. Esta es la clave. Por eso cuando usted va a reconocer el tiempo, es, es importante que usted le interese Dios en este día. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan para este día? ¿Cuál es tu obra? Cuál es aquello en lo que tú estás interesado, en lo que tú estás actuando, en lo que tú estás moviendo? Pudiera yo ayudarte en algo, señor? Eso llega a ser ese, ese personaje llega a ser muy amado para el señor. Cuando, ese, ese es aquello que el creyente empieza a entender. Cuando usted entiende cinco cosas necesito, lo primero es saber el tiempo en el que vivo. ¿Qué tiempo es para Dios? ¿Qué tiempo es para Dios? Entonces el creyente empieza, cuando entiende eso, señor, quiero entender lo, lo que hoy, tú estás haciendo hoy. No importa qué bien esté, tal vez Daniela la pasaba bien. Eso no importa, porque estas cosas son temporales. Y si mi bienestar no es aquello que me satisface y siendo que tú estás haciendo algo y yo no lo sé, terminará y yo estaré fuera de escena, de tu presencia. Porque tú ya dijiste, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo nosotros accedemos al tiempo con ese entendimiento? Preguntándole al Señor. Señor, quiero ver por tu palabra, quiero examinar y saber qué tiempo es hoy para ti. ¿Qué estás haciendo tú hoy? Entonces, yo quiero que ese tiempo que es para ti y lo que estás haciendo tú, quiero que sea mi tiempo para mí. Quiero, hacer, quiero que ese sea mi tiempo para mí. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta cómo entraron a reconocer el tiempo en el que están viviendo por la palabra de Dios. Esa palabra que lo sostuvo a Daniel tantos años, al final entró en la palabra de Dios y dice atentamente, empezó a mirar más atentamente. Cuando empezó a ver ciertas cosas que pasaron aquí, cuando usted empieza a ver ciertos eventos religiosos, ciertas actitudes religiosas, cierto énfasis de predicación y usted ve el desastre religioso en el que se encuentra, ¿no? Usted puede de una manera superficial nada más tomar y decir, ah, mirar afuera y descalificar las cosas afuera, pero la clave es que usted empiece a preguntarle a Dios, ¿no? Y tú, Señor, esto es lo que el hombre hace, esto es lo que la religión hace, esto es lo que los políticos hacen, pero tú, Señor, ¿qué en este día haces? ¿Me permites trabajar contigo? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que tú quieres que yo colabore? Entonces Él empezó a llorar por eso, empezó a desesperar por eso. Cuando Dios descendió, le dijo, eres muy amado, eres muy amado. ¿Por qué? Me dijo, muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba de esto lo mismo puse, me, me puse de pie temblando dice el verso 2. entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras ¿se da cuenta? ahora está es la clave Dios ya escribió lo que va a ser y lo va a ser pero se requiere gente que Pueda, porque Dios no va a hacer nada sin gente por la cual él obrar. Y cuando Dios dijo que iba a hacer algo, eso significa que en ese día Dios encontraría gente que quiera trabajar con él, con él y para él. Esas son las cosas. Por eso, por eso le dice, desde el momento que diste tu corazón a entender y a humillarte, a decir, está bien, Señor, lo acepto, me gusta, me agrada. ¿Y por qué humillarte? Porque muchas de esas cosas van contra nuestra propia manera de ser, de pensar, de actuar y, y muchas veces contra nuestras comodidades. Pero cuando usted se humilla a eso y quiere ser partícipe en ello, eres muy amado. Ahora, hay mucha gente que acá lo puede tener a precio, lo puede, lo puede recordar, lo puede ver usted valorar y puede de repente honrarlo. Pero todo eso es pasajero. Qué glorioso un ser humano que aquí haya la honra de Dios, que haya la aprobación de Dios. Eso es algo muy glorioso, es algo que debe buscar cada creyente. Esa es la hora y la expectativa en la que vamos a llegar. Ahora recuerde, muy pocos van a lograr esto porque por las funciones que hay en la tierra. Hay en la tierra un mundo que los ojos de cualquiera no verá. Hay un mundo que los oídos de cualquiera no oirá, no oye hoy, se da cuenta y nunca lo oirá. Pero ese mundo sobrenatural, algunos ojos sí lo verán, algunos oídos sí oirán. Sea, eh, sea usted uno de esos algunos porque está escrito que habrá esos algunos. Eso es inevitable, porque si la Biblia dijera nadie lo logrará, ¿para qué perder tiempo y para qué entretenernos? Mejor ocupémonos en otro tipo de trabajo y pasémoslo bien los días que nos quieran, pues no. Pero cuando usted entiende por la misma profecía de la palabra de Dios, que si habrá ese grupo entonces tengo posibilidad, porque no dijo Tú, ciertas personas sí, ciertas personas no, de cierta nacionalidad, de cierto lugar, ¿no? Dio opción, dio libertad y dijo que dependería de la persona. Y como dijo Jesús, el que a él viene no le echa fuera. Qué gloriosa oportunidad tenemos. Qué gloriosa oportunidad. Pero en este es un día donde habrá tanta propuesta religiosa. Muchos van a trabajar, escucha estas cosas. Muchos van a trabajar porque Satanás conoce mucho de la sensibilidad humana. ¿No? Conoce mucho de sus problemas. ¿No? Él tiene a todos sus agentes detrás de cada persona estudiando todos sus problemas. Que usted pasa todas sus dificultades eh, y estudiándolo minuciosamente sus debilidades, estudiándolo minuciosamente ve eh, aquellos sus flaquezas, sus desilusiones. Entonces, esas unciones, esos espíritus trabajan, recogen esa información para luego venir y ungir predicadores para que toquen ese mundo del ser humano, no ese mundo de, de dolor, de decepción, de desilusión, de, de problemas. Y traten de trabajar con la esfera del espíritu del ser humano, volverlos sensibles, volverlos dóciles a ese tipo de oferta religiosa, a ese tipo de consuelo, donde usted se le presentará nada más usted un pobrecito y un Dios compasivo, ¿no? Y a eso como que a uno lo gusta, sobre todo, como decía un estudioso de la, de, de, acerca de la conducta de, de Latinoamérica, sobre todo, empezaron a estudiar cuál es la conducta del latinoamericano en este día, entonces dijo, bueno, hay algo que todos compiten, en, 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 es algo, mucha, cada, hay, en diferentes países cada uno difieren en muchas cosas, en su alimento, en su manera de hablar, de pensar, de actuar, hay mucha diferencia en Sudamérica, pero hay una cosa en la que todos coinciden. La, hay una cosa en la que todos coinciden. Cuando usted habla con todos ellos, dice: Eso es algo general, es algo, y compite con ellos. Cada uno busca mostrar quién es el más pobrecito, el, el que más desgracias tiene, ¿no? El, pues, ¿no? El más Cristo sufriente que todos, ¿no? Si él habla de su país, nuestro país, uh, Uh, hermanos si y aquí como la pasamos nosotros aquí y otro no? y somos lo peor y aquí todo está mal ¿no? cada uno busca el primer puesto ¿no? en mostrar que es el que está en más grande desgracia en, en, es, un, es, una, es una carrera por ser el mejor en lamentarse por ser el mejor en querer dar lástima y compasión eso, eso es una cultura cada vez que uno va a hablar algo rápido uno quiere no pues si yo tú supiera lo que yo he pasado uh, Oh, tiene idea, tiene lo que yo pasé entonces cada uno, ¿no? por eso vaya a darse cuenta cada uno cuente su testimonio, ¿de qué testimonio? testimonio de desgracias, ¿usted quiere que alguien empiece a contar sus victorias? ¿no? ¿por qué? por la cultura en la que vivimos por la cultura en la que vivimos entonces, por eso que Israel tomó la decisión, muchos de ellos, para poder surgir, en vez de pensar en sus desgracias decidieron pensar hacia adelante y en objetivos y de eso hablar y en eso ocuparse por eso en pocos años lograron ser lo que hoy son. Entonces es una decisión en que ocuparnos. Es una decisión en que ocuparnos. Entonces hay una unción aquí en la tierra, sus espíritus recogen, ese tipo de actitud lo han ungido, porque vino, vino la iglesia romana, de ahí vinieron todas las lluvias de denominaciones y a través de los, de los sacerdotes ¿no? trataron de traer a escena todo ese tipo de desgracias. Por eso usted va a darse cuenta, ¿no? Que incluso ve... Eh, la música melancólica, ¿no? Y pues un poco triste, eh, ¿no? Buscando mostrar qué grandes problemas uno tiene, ¿no? y, y, y eso se sembró en, a través del romanismo y del denominacionalismo. Entonces, si nosotros predicamos nada más para fortalecer la máquina religiosa, simple, hay que trabajar con la sensibilidad de la gente. Entonces, uno, uno nada más hay que eh, empezar a pensar. Como decía un hermano, a ver cómo hago llorar a los hermanos, ¿no? ¿Qué, qué historia voy a, como dijo, voy a ir a internet a buscar algo, que algo que haga llorar a la gente, porque llega a ser una, llega a ser, un, llega a ser una cultura que si hago llorar a la gente es un culto tremendo, es un culto donde el Espíritu Santo ha, ha estado ahí, es que yo hago llorar, a la, llorar a la gente. Entonces, pues le gusta y dice que, empecé, que, que se, for, se, se fomenta tanto eso que este hermano empezó pues a buscar en internet a ver qué historia, qué historia para hacer llorar a la gente, ¿no? Y de esa manera, tremendo predicador. Y mientras más yo predique así entonces más me gano estrellitas no de, de, de gran ministro ¿Ve? y en eso dice que pues él encontró la página ¿no? Y, y no le gustó porque no se habla de, de derrota de, de cosas para hacer llorar y al principio lo rechazó pero después empezó a escucharlo porque era pues cosas escriturales y cambió su concepto obviamente no y se ganó problemas entonces es así las cosas que están aquí en la tierra el ser humano no es, no es consciente de que hay un mundo invisible. Hay un mundo que lo vigila usted minuciosamente para sacar información suya. Para luego llevar esa unción, esos espíritus ungen predicadores. Entonces el predicador empieza a trabajar. Tal vez usted, tal vez usted es su niñez, tal vez pasó tragos amargos, tal vez pasó dificultad. no, Tal vez alguien le hirió, tal vez alguien le trató mal, tal vez alguien le mintió. Pero Dios no te va a mentir, y la gente, aleluya, no un Dios que me, me consuela en todas esas cosas de desgracia, no. Mire, cuando va, conozca a su Dios, conózcalo por la Biblia, no por el enfoque desde los púlpitos. Cuando usted ve ahí en el libro de Hechos, dice que agarraron, tomaron a Pedro, a Juan, no, y a los apóstoles le dieron una paliza que estaban ensangrentados, heridos. Todos masacrados, y usted sabe cuando alguien se hiere después de media hora pues empieza un dolor terrible, ¿no? Y ellos era terrible, y luego la infección del dolor es terrible. ¿no? Y así estaban, tremendo doloridos Y luego va el ángel, lo saca y le dice, vayan y prediquen sigan predicando. ¿Por qué, los, ¿Por qué los azotaron? Por predicar. El ángel le saca, pobre. Si usted vaya a descansar, tome un reposo, un descanso, no? No les dijo eso. Si no lea usted. Él es el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, ¿no? O avancemos al hecho capítulo 12. Hecho capítulo 12. Dice Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿no? para les daba su paliza y bueno y algunos lo mataba. Viendo esto que había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro y eran entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso, lo puse en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen. Se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta le custodiaban. Y aquí se le presentó el ángel de, del Señor y una luz resplandeció en la cárcel tomando a Pedro del costado, Tocó, tocando a Pedro del costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo síñete y hádate la sandalia y lo hizo así y le dijo envuélvete tu manto y sígueme ¿no? y luego usted se da cuenta cómo es que eh, Dios trataba con ellos los encarcelaban y él los sacaba para que ellos sigan este predicando Retrocedamos un poco en el capítulo 5. Son varias veces que les pasa a ellos esto y varias veces Dios sacándolo de la cárcel. Dice, ellos están predicando, ¿no? Y Dios obrando a través de ellos. Luego dice el verso 17, 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y se pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, observe, ¿no? Los ponen preso ¿no? Por cuanto, pues, están desagradados. Y, y luego dice: El ángel del Señor, abriendo en la noche las puertas, de la cárcel, sacándolos les dice, y dispuestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces van otra vez, otra vez lo vuelven a meter a la cárcel, otra vez Dios los saca, otra vez y así. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos envía a hacer algo, obviamente, en cada vez, cada vez que usted se encuentra con Dios y Dios le va a enviar, va a haber obstáculos, va a haber dificultades, va a haber oposición, ¿sí? Entonces Dios quiere ver quién está dispuesto realmente a ser un verdadero soldado de este camino, de la vida. ¿Quién está dispuesto, como dijo Pedro, cuando le preguntan, después que lo vuelven a tomar preso y le preguntan aquí, en el versículo 27, nos vuelven a meter presos, dicen en el versículo 27, cuando los trajeron, les presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿Nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñaseis, enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. y ya les, ¿Acaso ya no les dijimos que ya no estén enseñando la palabra del Señor? Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. Que antes que a los hombres. Ahora, este es algo poderoso. Este es el Espíritu Santo en acción. Este es aquellos que realmente lograron hacer un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. Y nosotros, al leer la Biblia, nos regocija porque sabemos que volverá a, esta, a escena estas cosas. Volverá a en estas cosas. Habrá este tipo de valentía en cada creyente. Y no es la valentía con la que usted nació, o la que heredó de su abuelo, su papá o su bisabuelo. Es la valentía que lo va a dar la palabra de Dios. Porque usted va a tener tanta confianza y fe en ellos porque va a empezar a conocerlo y va a saber que más es más necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos damos cuenta de estas cosas que toman lugar. Entonces va a haber esas funciones que trabajan para nada más consolar al ser humano. Eso solamente son consuelos, el Señor te ama, Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte. Bueno, pero, pero la otra es que usted realmente puede encontrarse con Él. Y cuando usted quiere encontrarse con él, automáticamente tiene que entender qué hace Dios para yo unirme a trabajar con él. La otra nos presentamos, sí señor, y ese es que ven, dile a él, cuéntale a él tus problemas, cuéntale a él tus desilusiones, cuéntale a él ¿no? tus, tus lamentos, tus lloros, cuéntale a él tus desgracias. Pero cuando, cuando Daniel va a contarle a Dios, va a contarle de lo que Dios está haciendo. Señor, ya me enteré de lo que tú estás haciendo. ¿No? Va a contarle a Dios de, 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 de lo que Dios está haciendo en tiempo presente. De lo que Dios está haciendo en su día, Señor, en el día que yo estoy viviendo, por tu palabra, yo estoy viendo que tú vas a hacer esto, Señor. Tú lo has prometido, tú lo escribiste, eso no puede quedarse sin cumplimiento. Entonces, el acercamiento a Dios de aquel que va a hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad es diferente al que se acerca para hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Él se acerca para contarle cosas de su, de su vida derrotada, el otro se acerca para contarle las cosas, no decirle, Señor, me enteré de lo que tú vas a hacer. Ahora veo por tu palabra lo que tú vas a hacer. Unos se acercan para hablar de las cosas de Dios, los otros se acercan para hablar de las cosas de ellos. Son dos mundos diferentes, son dos actitudes diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos aquí estas cosas en la palabra de Dios, nos damos cuenta que va a tomar lugar, según Jesús, estas dos cosas que nosotros leímos aquí en San Lucas, ¿no? San Lucas capítulo 7. Jesús está mostrando cómo es que cada, cada persona, cada persona, cuando Dios empieza a hacer algo, cuando es el tiempo de Dios, Satanás trabaja para que, de qué manera, para que la gente no pueda reconocer el día en el que vive, por lo tanto no podrá saber la sazón para ese día. Dice aquí en San Lucas capítulo 7, versículo 31, que habíamos leído y dijo el señor ¿por qué, por qué es que dios jesús habla de esto? porque le preguntan no hasta hablando de juan el bautista cómo es que no pudieron reconocerlo y luego dice el señor a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Cómo actúan, en otras palabras, dice aquí. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: "Os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos y no llorasteis". ¿Qué es? Dice que hay, que, que hay unos, unos buenos músicos que están ahí han llegado a la plaza y la gente está fuera, ¿no? De la atmósfera. Les empezamos a tocar, dice. Música alegre, nadie se gozó, nadie se logró. Empezaron a, empezamos a tener tris, música de tristeza, de lloro, de lamento, nadie actuó. Entonces dice Jesús, ¿qué es? La gente, la gente, cuando Dios hace una obra, porque está hablando de cómo es que a Juan no le reconocieron, el Dios, cuando Dios hace una obra la gente está fuera de tiempo, fuera de sazón, por lo tanto. No puede tener la actitud correcta. Satanás trabaja para que la actitud de la gente no sea la correcta. Porque es tremendo, cualquiera puede decir, escucha estas cosas, cualquiera puede decir creo en Dios, como dijo Santiago, crees en Dios, crees que Dios es uno, bien haces, pero te informo que el diablo también cree y tiembla de esa manera. Pero la clave es para que nosotros seamos, porque, porque una persona con el Espíritu Santo es un vaso puesto en servicio, porque el Espíritu Santo es una vida en servicio, para que nosotros podamos hacer una, 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 un servicio, una vida puesta en servicio, pero conforme a la voluntad de Dios se requieren cinco cosas. Y, y lo primero que es reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Porque si usted no puede ver lo que Dios está haciendo en esa hora, tampoco podrá entrar a la sazón de ello. ¿Sí? Ambas cosas, recuerde, son de Dios. Si el tiempo y la sazón son de Dios, y usted la hará suya. No estamos hablando del tiempo y la sazón del hombre. Y esa no vale para nada en el mundo de Dios. Para las cosas del hombre sí puede valer temporalmente, pero no para las cosas de Dios entonces, cuando la gente no entra a ese, a ese entendimiento, no puede jamás llegar a hacer un servicio a dios conforme la voluntad de dios. entonces, cómo nosotros podemos llegar? por eso estamos mirando aquí a daniel. daniel, dice, empezó a entender. porque empezó a mirar. cambio de reino. babilonia fue derrotada. ahora entraron los medos persas. igual que el profeta, cada profeta daniel entendía. Cada evento que ocurre en la tierra ya está escrito por Dios. Y si eventos naturales están cambiando, significa que va a haber cambio en eventos espirituales. Entonces empezó a estudiar, dice, atentamente cada libro de la Biblia. Y cuando llegó a Jeremías, empezó a entender que había un ciclo para estar cautivos y que ese ciclo estaba culminándose en el día en el que él vive. Entonces igual nosotros cuando vemos todo tipo de eventos que ha tomado lugar ¿no? en, cada, en cada mundo, en el mundo de la moral, en el mundo de la política, en el mundo de la religión, hemos visto esos eventos cómo ha tomado lugar en, sobre todo hacia el lado negativo, cambios impresionantemente demasiado grandes como para no darnos cuenta, ¿no? debacles tremendas en cuanto a lo moral, en cuanto pues, a lo político y en cuanto a lo religioso. De una manera terrible. Cuando alguien conoce la Biblia entiende así. Entonces, automáticamente debiera el creyente que quiere hacer un servicio a Dios, debiera empezar a investigar, Señor. Y en este día, el, los científicos hacen esto, los religiosos hacen esto, Roma hace esto, ¿no? las religiones hacen esto. Y en el mensaje se hace esto, porque usted sabe lo que se hace en el mensaje. Te pregunto a ti, Señor, ¿qué haces tú? ¿Lo que ellos están haciendo? ¿Es tu característica? Y si no lo es, porque usted rápidamente en muchas cosas se da cuenta que no lo es. Entonces, ¿qué es la obra que tú haces? Porque yo quiero estar ahí. Yo quiero estar de tu lado. Con ese deseo fue Daniel, entonces halló eso, porque lo que uno busca, allá. Y cuando usted entiende, yo tengo que buscar, saber primero el tiempo. No para mí, no para ningún país, no para no, el tiempo de Dios para esta hora. ¿No? En otras palabras, las acciones de Dios para esta hora. Y usted empieza a ir a la Biblia buscando ello, a pensar en ello, a clamar por ello. Cuando la persona empieza a hacer eso y empieza a entender, por eso le digo, usted, usted automáticamente va a recibir la clave general de todo que esté desde Génesis. Automáticamente cada vez que Dios va a obrar se propone dos cosas siempre: mostrar todo el mundo del error y mostrar el mundo de la verdad. Cuando usted quiere saber ¿Qué estás haciendo Dios? Dios está contra la mentira y a favor de la verdad En el día en el que yo vivo Porque en el día de Lutero Dios estaba a favor de Luteranos ¿Sí? Pero en los días de Wesley Dios ya no estaba a favor de Luteranos ¿Cambió Dios? No, los Luteranos cambiaron Entonces jamás vamos a, a caminar, va, va a seguirnos Dios en el error si uno camina hacia el error, simplemente Dios se sigue quedando en la verdad. Y aquel que quiere operar la verdad, entonces va a poder caminar con él. Entonces en esta hora yo tengo que entender definitivamente la mentira ha trabajado y ha trabajado en su máximo esplendor. Es su tiempo final, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces automáticamente estamos dando ciertos puntos eh, muy resaltantes de lo que usted va a hallarse. Cuando usted quiere saber qué tiempo es y, y qué es lo que hace Dios, simplemente, y de una manera general, usted ya lo entiende. Dios, si usted quiere saber lo que hace y quiere ver, Dios va a mostrar las dos cosas: el mundo, como dijo en Génesis, el mundo de la muerte y el mundo de la vida. Las dos cosas, bien claro, ¿no? Entonces, lo siguiente, ve, entonces es: ¿qué parte yo voy a tomar en eso? ¿Cuál va a ser mi parte? Ahora, para ello, se requiere la sazón. No, la sazón dijo el profeta tenía, tiene que ver con el, que, que, que cada día había un maná para cada día Cada día tenía su propia sazón No podía quedarme a comer la sazón de ayer Esa sazón venía del cielo El maná venía del cielo en su sazón del lunes Venía del cielo en su sazón del domingo Venía del cielo en su sazón del, del martes, del miércoles Cada día tenía su sazón de que ven, eh, Amo venía del cielo Pero la sazón del lunes ya no podía ser válida para la sazón del martes Ese pan era sazonado en el cielo Pero cada, para, cada, para cada día era su sazón ¿No? Entonces en este día yo tengo que entender por la palabra de Dios ahora cuál es esa sazón. Por eso decía: No podemos venir con el mensaje. De, de, el profeta dice: No podía venir Jesús y decir: Bueno, hagamos pues un arca para como, como no hizo. Eso era para ese día. Dios avanza y nos damos cuenta que en este plan de redención está avanzando. Ahora, para entender la sazón de ello, tenemos que entender ¿no? eh, el, el efecto. Por cuanto, por cuanto la Biblia habla el maná era alimento allá tipificando tipificando la palabra de Dios que es el alimento para el creyente pero esa palabra de Dios venía una cierta unción para cada una de estas edades de la iglesia una unción que producía un resultado en ellos y esa unción estaba determinada ¿no? por, las, por los cuatro seres vivientes esa unción estaba determinada por ellos esos cuatro seres vivientes hablaban mire el efecto que tenían cuando fue en los días de Pablo ¿Se da cuenta el énfasis y la predicación de Pablo? Si tema quien predicar es diferente, o sea, como un león ahí. Ese era el león. Ireneo, Martín, ¿se da cuenta cuando se fue allá directo al trono del rey a reclamarlo por la persecución? ¿No le quisieron abrir las puertas? ¿Lo cerraron? Se abrió las puertas y, y puso fuego al trono del rey que le dio la espalda. Dios, ¿ve? Entonces, Pablo, Ireneo y Martín se movieron en esa unción de de león y se da cuenta el efecto que hubo la palabra se mantuvo hasta ese tiempo pero, pero lo siguiente lo siguiente que pasó se empezaron a mover bajo la unción del buey y cuando se movieron bajo la unción del buey les quitaron todo les quitaron todas las verdades la iglesia entró a la edad del oscurantismo pero no tenían miedo a ir a la muerte, a ir a los circos romanos a, los, a, la, a, la, a las cruces romanas a los leones que eran sueltos en el circo romano se da cuenta que era un efecto. Y cada uno buscaba ser mártir. En esa en esa edad del su máxima misión era ser mártir. Usted puede leer la historia de esta muchachita, ¿no? Que sus padres se dieron cuenta que amaba tanto la palabra de Dios y lo que buscaba ser mártir. Los padres agarraron y llevaron a otro lugar para, ¿no? Para evitar que esta muchacha un día haga pues un ataque por ahí a los de Roma porque quería que lo que sepan que es cristiano y que lo maten. ¿No? Y bueno, un día se les escapó a los papás y se fue. Y también estaban haciendo misa, agarró, le dio su golpe al ídolo y no, y los llamó que se arrepintieran. Ella sabía lo que, lo, lo que le iba a pasar y quería que le pase eso, porque el profeta dice: El ser viviente, como, 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 como becerro, era un animal de sacrificio, es un animal que no le tiene miedo, dice a la espada. Era un animal de sacrificio y nada más ellos no le tenían miedo a la muerte, querían ir ahí. Y cuando lo castigaban, a esta muchacha. Ya todo herida, todo no había donde más su cuerpo, donde castigarlo ya. Todo estaba sangrando ya, todo el cuerpo con balo, con todo lo habían dado. Entonces ella, ella empezaba a alabar a Dios, decía aleluya. Estoy contenta porque, porque cada letra de la Biblia ha sido dibujada en todo mi cuerpo a través de tus azotes. En vez de estar quejándose, llorando, aullando, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque la unción estaba sobre ellos. Era una unción tremenda. La unción tenía un efecto. Esa era la sazón en la que vivían. Ese era aquello, en otras palabras, en lo que hallaban gusto. No, hallaron, no, no tenían miedo, hallaban gusto en morir por Cristo. Decían Él murió por mí, porque no puedo morir por Él. Pero en la primera edad defendían la palabra de Dios, como un león, ¿no es cierto? Atacaban cualquier otra doctrina errada. Y luego cuando cambió a la unción del hombre, nos damos cuenta que vino la sabiduría de Lutero, ¿no? Y de Wesley, de Calvino, de todos ellos. Y tremenda sabiduría que quebró el imperio romano. Y su énfasis era estudiar, era saber y escribir libros Y ahí se inventó la imprenta y la Biblia vino a escena ¿no? Y cada uno pues se buscaba dar sus mejores sermones Esa era la unción del hombre Esa era la sazón en la que se movía la gente Era aquello a que lo que hallaban satisfacción En ese día usted qué cree en los días de Lutero La gente por ahí quería escuchar cualquier tipo de sermón No, querían escuchar algo que realmente sea bien preparado Bien coordinado porque esa era la unción de ese día esa era la unción de ese día. Entonces, o bien querían, si querían escuchar la verdad, venía de una manera tan bien presentada, ¿no? con toda la sabiduría humana, o la mentira que simplemente se llenaba de las buenas, de bonitas palabras también, pero del, de, de su propia inspiración, nada más de los teólogos romanos. ¿no? Esa, era la, esa era cómo se movió bajo esas unciones. De una manera general, usted ya sabe eso. Pero luego, para el tiempo en el que vivimos, ¿cuál es la unción? Es el águila. Entonces, cuando usted entiende que Dios está haciendo algo en este día, yo tengo que saber todo el mundo de la mentira para yo no estar participando en ello y estar del lado de la verdad. ¿Sí? Porque Dios va a venir y me va a preguntar en esta hora, ¿tú has vivido en ese día? Háblame de la mentira. No sé, Señor. Entonces, entonces, entonces cada vez que Dios hace una obra, Dios muestra las dos cosas. Porque en los días de Lutero, igual, mostró esta es la mentira y dijo esta es la verdad en los días de Guadalupe le volvió a mostrar lo mismo en los días de los pentecostales igual en los días de la mano ¿Sí? entonces cuando nosotros nos damos cuenta que cuando usted entiende que, va a ser, va, que, que, que necesita entrar a ese sazón para eso usted tiene que ir y conocer ¿no? ¿qué mensaje Dios va a enviar para este día? ¿qué mensaje? ¿y por qué personaje? La persona no puede entrar a ese sazón si es que no conoce, ve usted, que por la, la, no conoce qué mensaje va a venir para el tiempo en el que él vive y el portador de ese mensaje. Por el profeta decía, la quinta, el, el quinto requisito era que tenía que ser de acuerdo al profeta que Dios envíe para ese día, de acuerdo al mensajero que Dios envíe para ese día. En este caso nos damos cuenta que. La unción del, de, 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 la, de la primera edad, la unción de León hablaba, ve usted, del espíritu profético que se empezó a mover en Pablo, ¿no? Y los demás, y, 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 y al salir de esa primera edad, pues entonces de ahí en adelante empezaron a ser reformadores. Pero cuando vuelve la unción del águila, otra vez sería profeta. Porque águila siempre en la Biblia es, tiene que ver con profetas. Cuando Dios creó el águila era para identificar, a través de esta este ave gloriosa, el rey de toda ave, a identificar a sus profetas. Entonces nos damos cuenta que para esta, para esta unción, para este tiempo del fin, Dios enviaría una unción. Y nos damos cuenta que la Biblia lo dice. Y nos damos cuenta, hermanos, por la Biblia, que poco de Dios enfatizó en las primeras tres unciones. En la primera, más o menos en toda la Biblia. En la segunda y la tercera, casi nada en la Biblia. Poco. si sí hay escrituras, pero poco. Pero abundantemente enfatizó en la cuarta unción: en el águila. Entonces cuando nosotros entendemos, Daniel entendió, observe, con lo mismo que leímos allá Daniel 9, dice, Daniel identifica, dice, en el final ¿no? de, del, del reino de Babilonia, cuando Israel, cuando Israel va a regresar otra vez después de siete décadas, va a regresar a Jerusalén. Eso era el tipo de las siete edades de la iglesia. En esa hora se da cuenta que ellos que empiezan a entender qué tiempo están viviendo es alguien como Daniel. Dios, Dios colocó a Daniel, Daniel como un tipo, como un ejemplo, como una profecía. De la actitud de aquellos que podrán reconocer el tiempo de Dios para el fin, el día en el que ellos viven. Daniel es uno de los tipos, porque Daniel está viviendo en un día donde las siete edades, las siete décadas están terminándose y va a regresar el pueblo otra vez a Jerusalén. Y nosotros cuando reconocemos de una manera general que estamos viviendo después de las siete edades de la Iglesia y vamos a traer de regreso otra vez, no, vamos a regresar a la fe de los padres, la real Jerusalén. La iglesia apostólica, entonces en ese día, solo gente como Daniel va a captar el tiempo. ¿Cómo lo captó Daniel? Por los libros, porque empezó a mirar atentamente para saber qué día estoy viviendo yo y qué cosas va a tomar lugar, qué tipo de predicadores habría, si va a haber. ¿Será que iba a haber predicadores? Entonces, ¿qué tipo de predicadores? ¿Cuáles serían sus sermones? Porque tiene que estar escrito en la Biblia. ¿En qué unción lo harían? ¿En qué estilo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo sería? Usted, usted, por la palabra de Dios, usted va a entender todo lo que va a tomar lugar. Cuando usted va a comprar algo, usted ya sabe lo que es. Cuando usted dice va a comprar un carro, ¿no? Usted, usted, usted ya sabe, ¿no? Si, y viene alguien y le dice, sí, prepárate la cochera para, para este carro que vas a comprar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué área necesito de terreno? 100 metros por 2 metros necesitas. 100 de largo por 2, usted dice no, porque así no es su diseño. Usted sabe, si le dijeran tal vez unos 5 por 2 y medio, unos 5 por 3, despacio, bueno, usted sabe que eso, eso es normal. Pero que le diga, mínimo necesita 100 metros por 2 metros, usted sabe que no. Así no está diseñado. Entonces igual, cuando, cuando usted empiece a entender, el día en el que vive, empiece a entender... ¿no? ¿Qué clase de mensaje Dios enviaría? ¿Y qué tipo de profeta sería? ¿no? ¿Qué tipo de mensajero sería? Simplemente quedaría nada más para usted la opción de ser esa persona que va a entrar a operar conforme a, conforme a la voluntad de Dios. Porque juntaría, se abriría el tiempo, se abriría la sazón, ¿no? haría protagonista la Biblia y el mensaje de, de ese mensajero. Entonces tendrían las cinco cosas operando. Porque usted sería esa persona, usted es llamado a ser eh, esa persona que es enviada a hacer un servicio a Dios. Porque, porque el profeta dice: Usted tiene que saber que tiene que ser la persona para ello. Y si usted quiere ser esa persona, usted entendería que tiene que pasar el proceso: el proceso de limpieza, el proceso de purificación. Entonces, cuando miramos estas cosas, vamos a darnos cuenta cómo es que la Biblia profetiza de esto. Miramos un poquito aquí en Apocalipsis capítulo 4. Miremos un poco para que usted sepa entender el mundo total de Dios como es. Dice el versículo 4. El profeta dice este símbolo del rapto capítulo 4 de Apocalipsis después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo la primer voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas han pasado después de estas Apocalipsis 3 era las siete edades de la iglesia que ahí termina y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado ¿no? se acabó Trinidad, Dualidad, se acabó todo ahí solo hay un trono y solo hay uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de Jaspe y de Cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante a, a un aspecto, en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, observe, había 24 ancianos, 24 tronos. Y vi en los, sentados en los tronos a 24 ancianos. Entonces el profeta nos dice, ¿qué es esto? Es todos los patriarcas, toda la obra que Dios hizo, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento por la vía de 12 patriarcas y en el Nuevo Testamento por la vía de los 12 apóstoles. Eso fue el fundamento de la, de la, del mundo gentil del mundo gentil, 12 apóstoles, y del mundo judío, del mundo de Israel, los 12 patriarcas. Todo eso alrededor del trono, mostrando que esa la, es la familia en el cielo. ¿Sí? En, en cada patriarca está representado todo el pueblo de Israel, y en cada apóstol está representado todo el pueblo gentil, todo el pueblo de la iglesia de Jesucristo. Pero luego dice aquí... el Verso 5, ¿no? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. ¿Se da cuenta? Ahora están delante del trono. Pero estas siete lámparas, ¿dónde estaban antes? En el lugar santo. Siete lámparas, sería el candelabro. Pero ahora están delante del trono. El trono es el lugar santísimo. ¿Se da cuenta que después que termine la redención, todo esto entrará a la presencia de Dios? Entonces dice, y. y, y siete lámparas y, del trono, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Entonces el profeta dice no es que son siete espíritus Sino el mismo espíritu obrando en siete etapas, en siete tiempos Entendimos eso ¿no? Luego dice el verso 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal Se da cuenta que ese mar, mar de bronce allá donde estaba En, el, en, en los atrios se da cuenta que el mundo de los atrios y el mundo del lugar santo ahora todo está delante del trono, todo está en el lugar santísimo. Es lo mismo va a pasar con cada creyente. Todo empieza en su alma, pero luego al final completamente será redimido todo su ser, espíritu en mi cuerpo. Todo estará bajo la jefatura absoluta de Dios, como aquí. Todas las cosas del templo están alrededor del trono. Entonces, dice, delante del trono como muerde vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. Los cuatro seres vivientes todo alrededor del trono. ¿Quién eran los cuatro seres vivientes? Era la obra del Espíritu Santo por la iglesia. Era la unción que se movió en estas cuatro tiempos, que eran las siete edades de la iglesia. Dice el verso 7, el primero, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero era como tenía como rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. No a un águila solamente, volando. Volando. Y el profeta nos da datos aquí ahora sí. Dice, "Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. ¿no? Y continúa, ¿no? mostrando, dice estos ojos por dentro y por fuera, muestran, dice que pues saben y, y traen a escena el entendimiento del que es, del que era y que ha de venir, del mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a mirar. Acerca de cómo Dios se enfocó mucho en este cuarto ser viviente. Por ejemplo, cuando hallemos aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Dice el versículo 26 Como fue en los días de Noé 17, 26, 26 Como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre ¿No? Observe No empieza a hablar No empieza a hablar Jesús del Hijo de Dios Pero del Hijo del Hombre Porque Hijo de Dios era la citadas de la iglesia El Hijo del Hombre sería como en los días de Noé Dice el verso 27 comían bebían, se casaban, se daban casamientos el día en que no entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot? Todo el que puede salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la salvará. Qué tremendo, y si de la mujer de Lot. O sea, miren, nos habla datos aquí, ¿no? Nos habla de Lot y de su mujer de Lot, ¿no? De Sodoma y todo, pero no nos habla de Abraham y de, y de Sara. Igual nos habla de Noé y no de Noc. Dice el profeta, Dios escondiendo siempre te sentimos sello dice aquí el párrafo verso 33 todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche dos estarán en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada y dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado el profeta dice hablándonos de estas cosas nos está hablando de que esto será una obra mundial porque en algún lugar eh, unos estarán en la cama eso es de noche estarán moliendo puede ser pues de noche de mañana no pero estarán en el campo eso es de día y nos muestra que no será de una manera, eh, y es más, o sea, ¿no? si están dos, uno será tomado, el otro será dejado. Si están diez, tal vez uno, y, y nueve no, dos y ocho no. Mostrando que no todos van a captar esa obra que Dios hará en los días del Hijo del Hombre. Pero le preguntan a Jesús y le dijeron el verso 37. Respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Él les dijo: ¿Dónde va a ser eso? Eso que tú estás hablando, de ese también. ¿Dónde? Él les dijo: Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Ahora observe Jesús, ¿no? Porque por eso es que el profeta viene y nos aclara: en el tiempo, de acuerdo, la gente no puede ser diferente a lo que Dios les envía. La gente no puede ser diferente a lo que Dios les envía. Por eso yo les leí ahí en el Evangelio de San Mateo: dice, el discípulo no es más que su maestro. Basta el discípulo ser como su maestro, mostrando que el resultado que debe producir en nosotros o la sazón que va a ser en nosotros será simplemente de acuerdo a lo que Dios envía con su, mensaje, con su mensajero, al mensaje que Dios envía con su mensajero para el día en el que vivimos. Entonces el profeta nos decía, ¿cómo es que, siendo que Dios va a enviar un mensajero bajo la unción del cuarto ser viviente, ¿no? lo cual es la unción de profeta, aquel pueblo que recibe ese mensaje de profeta serán, dice, como pequeños profetas. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta nos decía aquí que aquella sazón en la que debemos operar o aquella unción en la que debemos operar o aquella realidad en la que debemos operar tiene que ser no en esa unción de águila. Nosotros decimos somos águila pero empieza a estudiar la características de un águila. Cuando usted empieza a ver una gallina dice soy águila, soy águila y nunca sale del gallinero, ¿no? El águila a veces que llegar al gallinero para llevarse una gallina, no nada más, pero no, no es su lugar de vivir ahí. Y el águila no necesita decir soy águilas por su característica. ¿no? Usted lo puede identificar. Pero voy a, voy, a, voy a leer aquí en el libro de las siete edades de la iglesia. En el libro de la necesidad de la iglesia, pero en el ahí al inicio nomás, en el tema la revelación de Jesucristo, en el tema la revelación de Jesucristo. El párrafo 20. En el tema de la revelación de Jesucristo, el párrafo 20. Aleluya. Vamos a mirar entonces lo que dice aquí. Párrafo 20. Sí, dice, Satanás odia la revelación. Odia. Pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellas. ¿Recordará usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo? en la iglesia y su obra en las edades futuras. Este libro de Apocalipsis, ¿no? Este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en, la en su iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces, mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Escucha esto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente un estudio de pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando usted empiece a entender, no, el día en el que usted vive, usted empieza a entender que Dios tiene una hora para hacer en ese día. Luego, como Daniel, no, usted puede preguntar, señor, no, lo quiero saber lo que tú estás haciendo y por qué quieres saber solamente para dar, para dar la noticia. No soy periodista, señor. Sí, no soy reportero. No solamente quiero información y quedarme ahí. Quiero ser parte de eso que estás haciendo. Quiero ser parte de eso. Y cuando usted quiere ser parte, entonces entonces vemos, ¿no? Que para ser parte de la obra de Dios en el tiempo del fin, aquellos que serán parte de eso, hermanos, entrarán a ser un pueblo diferente como jamás ha habido, con recursos en su vida con recursos sobrenaturales que vienen de Dios, que se le llama percepción profética. Es lo que Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo, se juntarán las águilas. ¿no? ¿Cómo es que a esta edad Dios lo llama para tipificarlo como el rey de toda ave? El, el águila, el cuarto ser viviente. Porque esa es la sazón en la que nos debemos ver, es la unción en la que nos debemos ver. Si la unción de León tuvo su efecto y la gente lo disfrutó, usted lo ve que iban llorando, y ¿no? Lloraban de gozo, de alegría. No tenía miedo al enemigo, se da cuenta, y, y, y el cristianismo no podía detenerse porque ellos, ve usted, bajo esa unción, se movieron en aquello que era necesario para ese tiempo, y en lo poco que venía y captaban de Dios, pues lo amaban, y en eso se movieron. Se da cuenta que en los días de Lutero, como es que la gente disfrutó también las cosas en los días de Wesley, igual. Pero en esta hora, qué gloriosa realidad a la que Dios nos llama. Por el profeta dice, para, el libro específico para el tiempo del fin es Apocalipsis. Porque ese es el libro que específicamente Dios lo va a entregar a Juan. Por eso, mire, Dios lo va a entregar a Juan. Y Juan nosotros leímos que era el tipo de los que se van en el rapto. Juan no es el tipo de todo creyente, sino de los que se van en el rapto. Porque va a haber creyentes que no se van a ir en el rapto, van a ir a la gran tribulación. La Virgen Insensata. Pero Juan es el tipo de la novia que se ve en el rapto. Y para ella es entregada el libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta que hubo cuatro evangelios que tipificaron los cuatro seres vivientes? San Mateo tipificaba a León, Marcos al buey, Lucas al hombre y San Juan al águila. El mismo Juan que escribió el cuarto evangelio, el águila, es el mismo a quien se le dio Apocalipsis. Se le confió el libro de Apocalipsis. Pero eso era un tipo, ¿no? De lo, que, de lo que Dios haría con la gente en el tiempo del fin. Mostrando, dice que esta gente, no basta, no basta, para cualquiera no va a ser esto. Por eso dice, ¿no? Tal vez en algún lugar está de día y estén en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Mostrando que será gente muy seleccionada por Dios, porque hay dos fases. Y en todo se cumplen las dos fases, pero Dios está hablando de la fase definitoria. Siempre son dos fases, dos fases. La primera es llamados. Bajo voz de aclamación, todos somos llamados. Pero en la siguiente fase, donde vienen los escogidos. Tú dijo: muchos son llamados, pocos escogidos. Si se da cuenta, dice: todos, dos mujeres están juntas, ¿no? Trabajando, tal vez juntas, en unidad, moliendo, ¿no? Tal vez estudiando, pero una será tomada, la otra será dejada. Porque allá en los días de Gedeón, muchos ya fueron llamados por Gedeón. Pero escogidos solo fueron 300. Y ese escogimiento no lo hizo Gedeón. Ni lo hicieron ellos. Dios escogió. Mostrando que en la fase final será la gente nada más que a Dios le gusta. Que a Dios le agrada. Y en este caso nos damos cuenta, igual que en los días de Esther, muchas llamadas. Pero Esther fue escogida. ¿Por qué? Porque Esther no buscó agradarse a sí misma, buscó a ver, a investigar qué le agrada al rey. Por eso que en la fase final dijo Jesús que no entrará el que me dice Señor Señor, sino el que hace lo que a Dios le gusta. O la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y para ello tiene que entender como Daniel, investigué, vi lo que Dios va a hacer. Entonces dijo Daniel, yo he venido a ti porque eres muy amado, mostrando que en esa fase final Dios se moverá solamente a esa clase de gente, águilas. Dios se moverá a esa clase de gente, solo a águilas. ¿No? El profeta dijo: hay otra ave que casi le iguala, es el halcón. Debiera haber sido águila, como el águila, dice, porque tiene, casi tiene las mismas habilidades, pero se volvió flojo. Y solo esperaba nada más que otro casen por ahí o un carro atropelle por ahí un conejo y nada más por el poste por ahí va y come. Eso, que, eso es lo que pasa un poco con la virgen insensata. ¿Se da cuenta? Empieza a bloquear al final. El águila no perdió su identidad, ¿se da cuenta? Entonces, cuando miramos esta cosa, nos damos cuenta, usted empieza a entender la sazón. En otras palabras, ¿en qué unción en este día moverme? ¿En qué tipo de, de vida cristiana? ¿Cuál, ¿En qué actitud? ¿Cómo debo ser cristiano en esta hora? ¿Qué, qué, ¿Qué es el cristianismo en esta hora? ¿Cuál es aquel cristianismo que Dios está obrando en esta hora? ¿Cuáles son sus características? ¿Bajo qué unción? Cuando usted entiende, bajo la unción del águila. Entonces usted entiende que Dios hará de usted a alguien especial, diferente. Por eso dice, vuelvo a leer el párrafo 21, recordará que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces, mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será esto, que, que no será solamente un estudio y pensamiento natural. Lo que hará que este libro sea real, es ahí donde usted debe ser sincero y honesto. Porque, porque el plan ya está hecho, no, no se está haciendo un nuevo plan, Dios ya hizo el plan. Y es ahí donde mucha gente ve usted pierde el paso. Por querer aplicar la regla que no se aplica. Porque en los días de Lutero, ellos hicieron, sí a ver, a ver, cómo cuadra esto, ahí donde, bajo la unción del hombre, es donde nació la concordancia, donde todo se puso, se puso, ve usted, en diccionario bíblico y, y el estudio de, se hizo más fuerte el hebreo, el griego, el arameo y todas esas cosas, ¿no? La sabiduría humana para a ver esto va acá, esto va acá, para, ¿no? Humanamente estudiando. Y es ahí donde muchos de nosotros no nos desligamos de la unción, usted tiene que entender bajo qué unción leer la Biblia. Recuerden, ¿bajo qué unción? Y si es que somos llamados bajo esa unción profética, un profeta, ve usted, miren en toda la Biblia, jamás opera como un teólogo, jamás opera como operó el hombre bajo la unción del hombre, como operaron, cómo operaron, ve usted, todos todo esos grandes líderes bajo la unción del hombre, bajo la unción del tercer ser viviente, bajo la unción del tercer viviente, a ver, ¿qué significa esto? ¿Pero qué significa esto? No, cuando usted va bajo la unción, mire cómo operó Jesús, el gran águila de águilas. Él tomó toda la creación, él nunca dijo, puedo predicar sin sus parábolas. Y cuando vino el, el águila designado para el tiempo del fin, el séptimo ángel, dijo, no puedo predicar sin mis tipos. Todos aquellos que hayan confusión en el mensaje, estoy hablando de nosotros, ¿eh? Afuera, no sé, sí, y, y ve, ¿y para qué ocuparnos afuera? Porque en realidad el juicio empieza por nuestra propia casa, ¿no? Pero todos los problemas que la gente se hace con la escritura es cuando quieren operar la unción del hombre. Porque si tomaran los tipos o tomaran la forma en que el mensaje ha sido traído, no hay forma para desviarse, no hay forma para hallar ninguna pizca de duda. ¿Se da cuenta? No hay, no existe. Porque usted cada cosa lo miraría, cada cosa en el Nuevo Testamento está tipificado en el Antiguo, y cada cosa en el mensaje está en el Nuevo y en el Antiguo. No hay forma de irse fuera. ¿Se da cuenta? Es simplemente para disfrutar, pero es en esa unción. Es en esa unción, en esa sazón. Tiempo y sazón, dos cosas. Tiempo y sazón. Usted tiene que ver y entender cómo opera la unción del hombre, cómo operaba. Y usted tiene que lograr empezar a entender, ¿no? Cómo, cómo opera la unción del águila. Por eso se da cuenta que todos aquellos que trajeron la vila fueron profetas. Y, y de esa manera ellos, ve usted, tenían bajo, operaron bajo esa unción. Y usted va a darse cuenta cómo es que Jesús vino y dice, y dice, y sin parábolas no les hablaba a nadie. Porque esa es la forma, ese lenguaje de un profeta. Usted jamás va a querer estudiar ¿no? matemática avanzada con, lo, con, 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 con la misma nada más y, 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 y la misma limitación de matemática básica. Porque iba a mezclar, pues, ¿no? Aparentemente, letras, símbolos y números, todo lo va a mezclar ahí. Y usted va a sumar, resta y multiplicación. Usted dice: No, pero, pero aquí, ¿cómo va a multiplicar una A, una B, una C? ¿Cómo va a multiplicar eso? ¿No? Una X y todo eso. Es lo mismo en el mundo, ve usted, de la vida espiritual para el tiempo en el que nos toca vivir. Por eso, Daniel dice: Yo empecé a leer y por los libros vi lo que Dios iba a hacer en este día y empecé a clamar por ello. Entonces, entonces cuando usted empieza a entender, rápidamente usted diría, Señor, lávame, lávame de toda unción humana, de toda unción bajo... Porque, porque nos damos cuenta que Satanás siempre usará el mensaje que ya pasó. En este caso, que Satanás buscará estancarlo a usted bajo la unción de qué? ¿Cuál fue la unción que ya pasó? La unción del hombre, del tercer ser viviente. Como ya no está en escena, Satanás busca, buscará estancarlo ahí. Que usted pere nada más bajo ese patrón que operaron los demás. En ese tiempo tuvieron éxito porque era su día. Era su tiempo. Era su tiempo. Entonces cuando este mensaje fue suelto, fue suelto primeramente solo para el mensajero, como en los días de Moisés. El mensaje solo fue suelto para Moisés. ¿no? Y bajo ese mensaje que fue suelto para Moisés, la gente podía disfrutar. Y Dios no les iba a reclamar a ellos. ¿Y por qué no tienen el mensaje como Moisés? Porque no había suelto, sido suelto para ellos todavía Por eso Moisés le dijo Esta palabra ustedes cuando vayan a la tierra Esta palabra es la que debe, deben entender Y deben llevarlo allá Deben vivirlo, deben honrar Esta es la palabra que deben llevarlo allá Y porque esa palabra es la que necesitaban para entrar Y Moisés iba a salir fuera de escena Igual fue cuando el mensaje fue suelto El mensaje para el tiempo del fin Fue suelto, recuerde para el tiempo del fin El mismo mensaje que recibió el mensajero Es el mismo mensaje que pasa a la novia el mismo mensaje. ¿Sí? Por eso usted no vaya a decir, ¿no? No, entonces ya no es tiempo, ya no es tiempo. Del me... Los días del profeta terminaron, ahora son los días de la novia. Nada, ni la novia, ni el profeta. El protagonista es el mensaje. El profeta solo fue un medio por el cual él fue el portador, por el cual el mensaje vino a escena. Porque el mensaje era la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo. Y la novia, ¿quién es la novia, hermano? Es la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios. Nadie es nada. Nadie es nada. Porque al fin y al cabo, el creyente nada más es, es la tierra donde vendrá la palabra de Dios. Que donde vendrá el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la novia. Porque la novia es palabra de, la, de su palabra de Él. Nosotros solamente llegamos a ve usted la tierra donde se siente esa palabra. Esa palabra novia. ¿Se da cuenta? Entonces es el entendimiento, pero nosotros cuando nos desligamos, no nos, no nos separamos de mente humana, de, de la unción del tercer viviente hay muchos protagonistas, muchos hombres lograron ascender tanto en estudio, en esfuerzo y en muchas obras tremendas y, 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 usted, piadosas, que se ganaron un alto honor. Entonces no se perdió esa unción, cuando uno no se pierde unción, si esa unción siempre quiere meter al hombre en el cuadro, ¿no? Y es tremendo meterlo al profeta o de, o de ahí del profeta meter más hombres, más gente. O, meter, o meterme a ustedes decir la novia, la no, no, no. El protagonista es la palabra de Dios. Que primero fue el movimiento de ustedes, esa palabra no podía estar en un pueblo, por eso que el profeta se sentía solo. Me voy, dijo, abandono todo, los sellos se han abierto y nadie cree. Pero luego, después, que, después de él, Dios le dijo, te voy a mostrar la visión. dará un pueblo que tomará esa palabra, a los cuales vendrá ese mensaje. Pero ese pueblo es un pueblo especial. Humanamente, físicamente, miramos, no sabemos quién es. Pero cómo nos daremos cuenta cuando ese pueblo entiende el tiempo y la sazón? Si usted empieza a entender el tiempo en este día, Dios va a mostrar lo que está errado y lo que está correcto por la revelación de los siete sellos. Muy bien, esa es una primera parte. Ahora la sazón, pues, la sazón a la que usted debe entrar. ¿Cómo? Pero Dios en este día por la vía de la unción profética, la unción del cuarto ser viviente, el séptimo ángel, un profeta gentil, se da cuenta uno que no sabía de todo, de, 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 de toda la calidad. Educacional que tenían todos los teólogos, los, los, los doctores en divinidad, y ni siquiera estudios en lo natural, había tenido suficientes. Pero su enseñanza vino del cielo, su enseñanza fue sobrenatural. Y la, y, y la forma en la que Dios trajo este mensaje para este día es la sazón. Es el gusto de Dios. A Dios le aplació traer en esta sazón esta palabra. El error que nosotros caemos no nos importa descubrir en qué sazón leemos, en qué sazón compartimos, en qué sazón hablamos. No investigamos eso, no nos damos cuenta de eso. Usted tiene que darse cuenta bien qué sazón es para este día, porque tiene que ver con el alimento, tiene que ver, recuerde, la sazón del martes no podía aplicarse en el, en, en el miércoles, así como no podía aplicarse la sazón del león, no podía para la sazón de usted del buey. ¿Se da cuenta? ¿Por qué en este día la sazón del águila? Porque es diferente. Ningún ave ni se parece al águila. ¿No? Es impresionante en todas sus características el águila. El, 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 el halcón antes, dice el profeta, se parecía más o menos en algo, en su vuelo, en todo. Pero después, no. Ahora el águila es única. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo: será una obra mundial. Pero uno de aquí, uno de allá, otro de acá. El, la obra de escogimiento. Y ese escogimiento solo lo hace Dios, como vino a Daniel. La ti ha venido porque eres muy amado. ¿Por qué? Porque diste tu corazón a entender y a humillarte. ¿Cuál es la actitud de un profeta? Observe. Usted puede mirar ahí a Pedro, dijo que estos profetas, ¿no? Inquirieron, investigando qué punto de tiempo. Ellos, ellos eran gente interesada, querían saber. Por eso que en los días de los apóstoles, Jesús decía: Hay uno que, que me va a entregar. Los demás decían: Seré yo, seré yo. ¿Quién será? ¿Quién será? Así se quedaba lleno de dudas. Pero había uno que no era así: Ese era Juan. Ese Juan rápido se recostaba, señor. No, pues a mí me dice, ¿cómo me vas a dejar con la duda? Yo quiero saber. Y solo a él decía, mira, al que yo moje el pan y le doy ese es. Y los demás no sabían nada porque solo a él, eso porque él nada más estaba interesado. Él quería saber. Entonces él vio y cuando los demás vieron, dice, y cuando Jesús le dijo a lo que vas a hacer a pronto, dice la biblia que los demás pensaron que le dijo, anda compra pan o algo que nos falte. Pero Juan sabía de qué se trataba. Juan no malinterpretó eso. Sabía, era humilde para preguntar, para querer saber. Entonces, esa es la, es la actitud de, un, de, un, de esa unción. Por eso el profeta dice: La clase que se, de actitud esa es suya allá. Porque estamos mostrando, por la palabra de Dios, ¿no? que asisten los tipos en la Biblia. Observe. Siempre pero así. Primero, Dios envió a Moisés. Sacó a Moisés el mismo mensaje, no otro. Con ese mismo mensaje entrarían a heredar su tierra ya Moisés se fue el tiempo de Moisés terminó ya su mensaje también así no fue allá nunca fue así una vez que el profeta salió fuera de escena con el mismo mensaje de Moisés entraron a Canaán se da cuenta cuando Jesús vino el ministerio de un solo hombre Jesús nada más tenía la palabra cuando Jesús se fue con la misma doctrina de Cristo ellos entraron a Hechos dos, con el mismo mensaje de Elías continuó Eliseo Jesús 7000 entonces, es igual, el séptimo ángel sale fuera de escena, ¿no? Termina su tiempo, mostró su lealtad, su fidelidad y mostró, ¿no? La, el resultado que produce el mensaje. Porque no era el hermano él, él, Por eso nos da la historia de su vida para mostrarnos, ¿no? Lo que era él y no era él. Porque él nos dice cómo era, ¿no? Y cuando vemos el resultado que produjo este mensaje en su vida, glorioso, pudo caminar con Dios. Eso para mostrarnos lo que produce este mensaje. Hermanos, el profeta dice que a él también le gustaba. Le gustaba predicar porque es una unción que está en la tierra. Cada vez que dice predica, lo primero que me preocupo a ver cómo lo hago a la gente ponerse sentimental. El profeta nos dice que en sus primeros sermones fue y empezó a contar una historita por acá y yo hizo, hizo llorar a todas las hermanitas ahí. Y él festejó, qué, qué éxito, pues. Porque así es un éxito. El que hace llorar y ya, ah, oh, qué tremendo culto, hermano. Ha sido. ¿Qué? ¿Y por qué? Todos lloraban por todos lados. A eso llama tremendo culto, ¿no es cierto? Y el profeta dice. Felizmente, pues me llamó este doctor Davis. piénselo con teología nomás sabía que eso no, va, que eso no vale. Y él fue y dice: Me llamó, seguro me va a llamar para condecorarme. Y cuando fue allá, sí, me llama doctor, y ni siquiera le dijo: ¿Para qué me llama? Fue de frente: ¿Doctor, qué tal lo hice? De frente fue a preguntarlo: ¿Qué le pareció? ¿Ah? ¿Ni siquiera para qué me llamaste? No, 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 de frente fue: ¿Y qué, qué tal lo hice? ¿Qué le pareció? ¿Mm? Le dijo la. Peor porquería que jamás he en mi vida. ¿Qué? ¿A qué apeló él? ¿No lo vio que todos lloraron? ¿Y me quiere decir que ahí no estuvo Dios? ¿Y todos lloraron? Le dijo, sí, lloran en los funerales. Y lloran cuando alguien se accidenta. Y lloran cuando alguien se enferma. Y lloran por cualquier cosa. Y lloran cuando se resienten. Ah, tú no usaste la palabra de Dios. Solo trabajaste con el sentimiento de la gente. Nada más trabajaste con eso. ¿Sabe qué ejemplo le puso? Le dijo: Mira, ándate a, ándate a un juicio. Con, con, allá en, y, y, y tu abogado defensor que se vaya y empieza. Y, 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 dice, y, y, le, y le cuenta su experiencia que tuvo este, este abogado, ¿no? Le dice: Cuando yo fui a defender a esta mujer. Y dice, empezó a decirle, mire, juez, usted debe darle el divorcio porque este hombre la maltrata. Usted viera su espalda como está pues bien negra de golpes. Y, y mire, y sus huesos casi la quebrados. Y, y, su, y, su, y su corazón y su hígado, todo eso está molido. Y qué, pena? nadie dice lo veía nada de eso. Era nada más tratar de conmover a la gente. Y usted no sabe lo que, lo que esta mujer sufre y lo que le duele. Y su cuerpo como está de dolorido. Y no puede descansar. Y solo vive llorando juez del dele, dele divorcio ¿No? el otro se dijo ¿esto cuándo vamos a escuchar esta tontería? ¿Eh? ahí no tiene ningún argumento legal él trató de defender, de defender pensó que un abogado nada más para tra tra trabajar al sentimentalismo a los demás él tenía que sacar ciertos artículos de las leyes para defenderlo no lo puede defender con sus ideas no lo puede defender con, con, con sus acciones sentimentales tiene que defenderlo con la ley Igual es, no podemos nosotros alimentar al pueblo de Dios ¿no? y su realidad con Dios en el, en el mundo sentimental, pero en la palabra de Dios, la real ley. Pero para el día en el que vivimos. Y para el día en el que vivimos es el cuarto ser viviente. ¿Sí? Entonces, en ese día, hermanos, usted debe entender: primero debe estar seguro. Esta es una edad más segura de todas. Esta es una edad donde no hay, no hay, no hay forma de fallar. ¿No? Porque esa es la unción la que ha sido suelta y es la palabra tan exacta que ha sido traída que no hay forma para fallar. Cuando usted entra a la vida cristiana usted tiene que entender, puede entrar a obrar la forma más perfecta del cristianismo que jamás ha habido. Porque es bajo la unción del águila, bajo la unción del cuarto ser viviente. Y cuando usted empieza a encontrar cierta confusión o algo, aléjese de eso, eso no, no tiene nada que ver con la unción del águila. Porque no hay forma de dar ninguna sola contradicción cuando usted toma, ve usted... Cuando usted entiende que una verdad tiene que correr con todita la Biblia, con todita la Biblia. Yo no quiero tomar ninguna verdad que nada más pueda arguyar un solo argumento. No, cada verdad tiene que correr con todito los tipos de la Biblia. ¿Sí? De, de Génesis a Apocalipsis. Cuando usted entiende esa regla, ese patrón, ay, hermano, va a vivir una vida cristiana gloriosa, poderosa, sin confusión, cada día creciendo. Pero para ello, tiene que usted entrar a esa segunda fase, saber el día y lo que Dios hace. Y luego, la sazón en la que debe uno entrar. La sazón que Dios. Es, es, esta decisión de traer a decir un profeta y de traer un mensaje profético no vino de ningún seminario. Vino de Dios. Estaba escrito en la Biblia. Y no es un programa nuevo. Estaba escrito desde Génesis. Estaba tipificado ahí desde Génesis. Que porque principio y fin es lo mismo. Así empezó Dios trayendo una palabra profética. ¿Se da cuenta? Entonces, mostrando cómo vendría en este día. Entonces cuando yo entro a esta obra, Señor, yo quiero ayudarte, ¿qué puedo hacer? Entonces automáticamente va a decir, mira, tú quieres ayudarme, pero aquí no, hay, no, aquí, no, aquí no hay opción a que tú falles. Si quieres ayudarme, tienes que hacerlo de una manera perfecta. Y usted rápidamente diría, ¿y cómo, Señor? Quiero hacerlo, quiero ayudarte de esa manera. Solo enséñame cómo. Y rápidamente usted entendería, es la sazón para este día. Es una sazón que no le da opción a errar, no le da opción a fallar usted esa sazón profética y usted van a dar cuenta que no hay ni una sola pizca para errar aunque quisiera errar no se puede errar no hay forma voy a leerles algo en la Biblia.

Mostrando cómo va a terminar esto. Cómo él va a terminar esto. Isaías 3:5. Se alegrará, dice, el, se alegrarán el desierto y la soledad. ¿No? Hablando de creyentes. ¿No? El desierto, o sea, gente que nunca ha tenido nada de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es tipo del agua. Y un desierto simplemente es la escasez, la ausencia del agua. Entonces dice, pero el desierto. O sea, me observe, lo que, lo que nunca tuvo agua, el desierto y la soledad se, va, 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 se van a alegrar. ¿Qué más? El yermo, lo que no produce nada, se gozará y florecerá como la rosa. El yermo. El yermo es donde usted. Es algo que no, no, no hay forma de que ahí produzca algo. Es como tierra estéril, lo que no, no se produce, ¿no? Ahora dice, va, va a gozarse y va a florecer como la rosa. Qué tremenda obra, ¿no? Que, que no hay forma de que no sea fructífero. Si el yermo, el desierto, la soledad, pues va a cambiar su condición, hermano. ¿Qué más dice? Florecerán florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. No, los que están ahí, todo, no, dice no, no, eso. Esas manos, todo ahí. Las rodillas endebles, las que ya ni se pueden caminar, todo eso va a cambiar. ¿Qué más? Y decir a los de opacado, los de corazón opacado, ¿no? Lo que, ah, soy ya todo negativo, pesimista, flojo, cobarde. decirle a ellos: esforzaos, no temáis. E aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá, Dios salvará. está hablando de su venida, lo cual es el séptimo sello. En esa hora, para mostrar la clase de cosa gloriosa que va a tomar lugar pero a veces uno se aferra no es que yo siempre he sido del cierto hermano no va a cambiar de la noche a la mañana que no si usted no quiere porque si usted quiere simplemente de la noche a la mañana todo cambia ¿por qué? porque en el lugar santísimo ve usted no hay opción de que la muerte más pero que permanezca ahí entonces dice aquí ¿no? yo mismo vendrá y os salvará su venida entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Hermano, ¿No? es que yo no entiendo nada. Si usted entra al mundo de Dios, usted entra a la sazón de Dios. Puede ser un desierto, todo cambia. Puede ser un yermo, puede ser un ciego, sus ojos serán abiertos. Si usted entra a la sazón, y los oídos de los sordos se abrirán. ¡Qué profecía, hermano! La sazón de Dios es poderosa. Ahí simplemente. Es éxito tras éxito, gloria tras gloria, poder tras poder, victoria tras victoria. Jamás le creerá, ve usted al obstáculo, jamás le creerá al enemigo. Así como David, ¿le creyó a Goliat? David no le creía nada a Goliat Mira mi músculos no le creo a tus músculos. Mira mi escudo, mi lanza, mi jabalina, no le creo a tus armas. Mírame, ¿por qué no le creo? Porque soy fuerte yo, porque soy hábil, porque yo estoy bajo una unción. Y a mí me ungió un profeta. A mí, me, yo vengo, yo, yo, a mí me levantó un profeta como Samuel. No soy de un reformador, no. Es un tiempo profético porque David vivía bajo un tiempo profético. Y cuando alguien vive en un tiempo profético, ya nunca más le cree al enemigo. No, no se haya asustado, no seas miedoso, no, todo confundido. No, no. David estaba seguro porque él había se levantado en una edad de águila. El gran águila Samuel. Había traído su mensaje a él. Entonces venía el enemigo diciendo: No te creo a ti porque ya le creía a Dios. Y Dios no me llamó para ser derrotado, y no me llamó. Por eso cuando usted mire estas cosas, ve que Dios ha prometido. Cuando usted entra a la sazón, ¿no? en otras palabras, a la forma de obrar de Dios, a la forma de actuar de Dios para ese día, cuando usted entra ahí. Piénselo, cuando ellos entraron a la sazón del, 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 del becerro, a la sazón del buey, hermanos, usted cree que se asustaban del gran imperio romano. Se le reían en su cara. ¿Se da cuenta? Se tomaban de la mano y se iban cantándole a Jesucristo. Hasta que las piedras los despedazaban y le hacían polvo. Es poderoso cuando alguien se mueve a la sazón de Dios. En este caso, bajo la unción del cuarto ser viviente. El águila volando. Poderoso. Por eso decir, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué más? Entonces, dice. El cojo saltará como un siervo. No, ¿y el que no es? Ah, piénselo. ¿Qué más? Y cantará la lengua del mudo. Si el mudo va a cantar, piénselo. Cuando alguien se mueve hacia la sazón de Dios, se acabó todo. Ay, que yo soy tranquilito, ya te acabó tu tranquilidad. Es un cambio total para bien. Es un cambio glorioso, pero en esa sazón, en esa realidad que Dios ha dispuesto. La lengua del mudo va a cantar, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque aguas serán cavadas en el desierto, donde aparentemente no había. ¿Se da cuenta? En el desierto, ¿quién trajo esas aguas en el desierto? Moisés, agua de las rocas. No solo desierto de arena, de rocas. Y ahí sacó el agua. ¿Por qué? El diablo ha hecho una obra grande en este día. Una obra de mantenernos mudos hacia Dios, ciegos hacia Dios, sordos hacia Dios, estériles hacia Dios, un yermo hacia Dios, un desierto para Dios. El diablo ha hecho esa gran obra, la gran mentira ha hecho eso. Pero en esa hora, Dios desciende y no se va a quedar así las cosas. Cuando alguien entra a la sazón de Dios, se acabó todo. Usted camina, pues dice yo camino por la palabra, ahí no hay confusión. Nada, nada puede confundirle nada. ¿Eh? Absolutamente, ¿por qué? Porque usted va de acuerdo a lo que Dios ha traído, de acuerdo al mensaje que Dios ha traído. Cualquier cosa que usted va a decir, usted dice, ¿y dónde está el tipo de eso? Y no solamente que esté en un lado, en toda la Biblia. ¿Dónde está la regla de eso? Se acabó. No no no, no solamente piénselo. No solamente es una cita aquí, otra cita allá. Por eso el profeta vuelvo a leer de ahí regreso aquí a Isaías vuelvo a leer el libro de las edades de la iglesia el párrafo 21 estábamos leyendo Recordará que mencioné decía al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo y iglesia eh, la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra futura en las edades entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto uniendo estos dos pensamientos veremos que no ser la Será un estudio y pensamiento natural que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no será revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural. Escucha esto. Y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo. Es el mundo de los teólogos o la unción del hombre. Aunque eso está bien, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. ¿Se da cuenta? Por eso es glorioso. Si usted es humilde, sigue las reglas, hermano, que ya están hechas. Ya están hechas. Y usted es humilde. Le crea a Dios. Y si usted es humilde y dice: seré un desierto, eso no, se acabó. Seré un mudo, se acabó. Seré un sordo, se acabó. Seré un yermo, se acabó. Usted tiene, se acabó. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios aquí. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha decretado. Es poderoso cuando entra a la sazón de Dios. Pero es terrible cuando uno quiere operar con la unción del hombre, el tiempo del águila. O con la unción del buey, el tiempo del hombre. Simplemente se va a agarrar, se va a romper la cabeza, se vuela los sesos y no pasa nada. Porque hay que reconocer el día y su mensaje. ¿sí? Entonces el profeta dice, ve, se requiere una enseñanza del Espíritu. No solamente estaremos estudiando, camparando versículo con versículo. Por eso volvemos aquí a Isaías 35. Decía el verso 6, ¿no? El cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, observe, el lugar seco. ¿De qué está hablando? De gente. Está hablando de aquellos que estén en su venida. Cuando Él venga, la venida de Él es séptimo sello. Está hablando de eso. ¿Por eso qué es? No es mirar su condición. Ahí uno falla. Cuando se aferra a su condición. Cuando todavía se admira. Pero cuando empieza a admirar la forma de Dios, se sale de la de Él y se va a la de Dios. Ahí no hay problemas. En la de usted siempre habrá problemas. En la de usted, usted nunca será una bendición. Será problema, nada más. Y usted no quiere así. Usted quiere cumplir la profecía. Cada cosa que usted haga o diga será para que otros avancen y se acerquen más a Dios. Y en eso usted tiene que cuidarse. Como creyente, usted tiene que administrar. Porque algunos dicen: mejor no digo nada para no vaya, no vaya a ser que le cause problema a alguien o algo. ¿No? Bueno, ahí, está, ahí usted no sabe, pues. Porque ahí, si usted se queda mudo, dice que. En, no es la, esa es la condición, ¿no? Pero cuando usted habla, cuando usted actúa y usted, usted luego usted luego si es un águila usted investiga el resultado qué produce cuánto ánimo produce cuánta fe produce, ¿no? Cuánto deseo de avanzar a Dios o produce dudas, temores, inseguridad a veces hasta conflictos usted está fuera del programa fuera del programa no hay Biblia que muestre que usted está en el programa cuando usted está en el programa, hermano, usted es un vasto puesto en servicio. Y usted, es porque usted lo quiere. Y si usted lo quiere, simplemente Dios ya dijo que lo haría. Y lo hará. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, es glorioso cuando alguien camina. Yo nunca seré una causa ¿ve? de problema para alguien. Y la única forma de serlo es entrar a la razón de Dios. Entrar a la forma. ¿No? Hablar como Él habló. Caminar como Él actuó. Pensar como Él ha decretado en su palabra. Que su palabra llene cada vibra de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, de nuestro lenguaje, de nuestra acción. Usted será una gran bendición. No por lo que usted sea así, sino porque usted salió, se salió de su, de su ser al ser de Dios. Son dos mundos. ¿Eh? Es glorioso así. Cada vez que nos reunimos empezaremos a hablar de las cosas gloriosas para el Señor. Fuera de eso, ve usted, estaremos igual que Caín, cada vez que Caín y Abel, ¿no? Adorando, pero siempre estaban en conflicto, ¿se da cuenta? Pero Abel nunca le entró ahí. Una persona, un verdadero creyente, nunca es conflictivo. Cualquier problema que ve, él se aleja, no le presta atención. Deja que la persona grite solo, ¿no? Deja que pelee solo. Así como David. Dejó que, dejó que Saúl pelee solo. Por eso Dios dice: Deja, deja tranquilo, mire la venganza. Aprenda eso. Porque si no repetimos, yo estaba en las reuniones de predicadores. Solo se reúne para pelear cada uno, hacer su punto de vista. Y uno sale más lleno de desánimo que nada. ¿sí? Entonces nos reunimos que sea, que sea para estar en la sazón de Dios. Fuera de eso, no quiero gastar mi tiempo en otra cosa. Es pérdida de tiempo y es estafa a la fe. Es un engaño. ¿Sí? Es un engaño. Así no es la vida cristiana. Por eso le digo que es entrar a la sazón de Dios. ¿Cómo va a ser usted ahí? Piénselo, es para usted. Ahora, usted puede aferrarse a la manera que usted es y puede, puede seguir todavía dando valor al desierto si usted quiere. O decidir ir al mundo donde todo será diferente. Por eso dice la Biblia. No. Dice el versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque. Tiene que tomar la decisión, me quedo en el hogar, me voy al estanque? Y no va a decir algún día poco a poco. No, el cambio es absolutamente opuesto. Es absolutamente lo opuesto. Y es ya veloz. Por eso dice águila caminando. Si dijera águila caminando, mejor un venado caminando, ¿no? Que águila caminando. ¿Sí? Hasta por la rama, mejor una perdiz caminando, corriendo que un águila. ¿Sí? pero dice águila volando para mostrar no la rapidez en que el creyente tomará la palabra yo dirá no hay tiempo que perder y entrará a en ese mundo porque en el otro mundo cuando usted quiere jalar quiere jalar ve usted la palabra del águila no la unción del águila el mensaje de águila ¿no? al mundo suyo usted siempre va a encontrar dificultades diarias para que usted avance y será obstáculo para que otros avance Y simplemente, ¿no? Es gente que no sabe ni su día ni su sazón. Han rechazado, ¿no? El obrar de Dios y en vez de ser ayuda son estorbo. Dios decreta lo que él quiere hacer. ¿Qué quieres hacer, Señor? Rápidamente, un desierto quiero convertirlo en estanque de agua. Yo te ayudo, Señor. El hierbo, tierra fructífera. Señor, te ayudo. El mudo en que hable, que cante el mudo. ¿Se da cuenta? Yo te ayudo, Señor. Yo quiero trabajar para eso. Todo lo que tú quieres hacer, Señor, déjame, déjame colaborarte. Como dijo Pablo, somos colaboradores de Él. ¿Se da cuenta? Porque va, es para mostrar que nos vamos a encontrar con gente que no vale nada. Y si solamente somos humanos bajo la unción del hombre, sin la sazón de Dios, vamos a decir: Oye, mira, eres un yermo, no vales. Y cierto, es un yermo, ¿no? Oye, tú eres un mudo, tú eres un zorro, tú eres un desierto, y cierto, va a en otras palabras, si usted quiere criticar, va a haber abundancia de que criticar y en qué ocuparse de insultando y descalificar gente. ¿Eh? Pero cuando yo veo que esa gente se acerca y le da posibilidad a Dios, no, pues eso es lo que debemos aprovechar, ¿Eh? justamente eso es lo que Dios va a hacer, ¿no? Por eso la gente dirá, y sí, ese que no vale nada, cierto, ese terreno no valía nada, pero tremendo. ¿No? ¿Cómo es que esos yermos, cómo es que esos desiertos los van a ganar? A los campos fructíferos. Para mostrar que los campos fructíferos no van a entrar en el programa final. ¿Por qué no van a entrar? Están complacidos con ello, Están contentos, satisfechos. ¿ve? ¿Eh? Y no le van a dar opción. Entonces yo sobrela con ese tipo de gente. Por eso lo que admiramos de la persona. ¿eh? No estamos investigando la vida. Cuéntame qué bonito era tu vida. No quiero saber nada. Hermano, te cuento mi vida. Ahí no gracias. No me la cuentes porque ya sé que eres un desierto, todo lo que Dios, con lo que Dios va a hablar es un desierto y no valía nada, ¿sí? Y es que ni, ni quiero saber, no quiero saber lo que no me edifica, ¿no? Es que hermano, como alguien me decía, es que hermano yo te quiero contar lo que, lo que a mí me pasa y yo no te pregunté lo que, me, que lo que a ti te pasa, hermano. No me impongas lo que yo no quiero saber, ¿sí? Porque ya sé que esa es tu costumbre no va a hablar lo que te pasa toda tu vida. ¿Cuántos años vas así y no pasa nada? Sí pues que lo quiero decir sí, lo que yo pienso Tampoco te pregunté lo que piensas Porque yo tampoco voy a la gente hermanos Yo quiero contarle mi vida Quiero contarle lo que yo pienso Eso no le va a ayudar a la gente Queremos ser colaboradores con Dios Con su programa sobrenatural En esa sazón de Él En esa sazón de Él Mire y voy a mostrar aquí Hallelujah. el mensaje aquel día en el Calvario mensaje aquel día en el Calvario párrafo 73 cuando nosotros miramos esta profecía ¿no? nosotros sabemos uno dice hermano he pasado tantas problemas tantas cosas en mi vida todo un desastre Dios ya lo sabía pues antes que el mundo fu 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 fuese creado ya sabía ya ¿no? en qué condición iba a estar pues cada persona el punto es lo que debe captar nuestra atención es aquel plan para Dios, de Dios para con nosotros eso debe ser aquello que debe interesarnos aquello que debe ser nuestro enfoque mire dice el mensaje el párrafo 73 ahora ahí es de donde perdemos nuestra posición ¿Dónde perdemos nuestra posición? ¿No? Nuestra relación con Dios, en otras palabras, aquello que Dios nos señala. ¿Dónde? Si no vigilamos. Si procuramos mirar hacia el pasado. ¿Cuál pasado? Hacia lo que éramos. Cuando usted empieza a mirar a lo que era, lo empieza a mirar y mira a su desierto. ¿Cuántos años viví ahí? ¿Cuántas veces bajo, bajo esas espinas me quedé de hambre? Bajo, bajo esos cactus me dormí de frío. Cuando usted empieza a mirarte esas cosas, ¿no? Que no edifican, que no animan. Entonces el profeta dice, usted pierde su posición con Dios. Usted puede pasar, puede haber, no importa lo que pasó, hermanos. No se haga el que sufrió más, todos han pasado por eso. Es más, el que más surge es el que peor ha pasado. ¿Cuál es la diferencia entre, entre los que no salen, ve usted, a resultados? La diferencia es la decisión. Que no han decidido olvidarse de eso. ¿No? y siempre estar mirándolo y aquello que usted mire es aquello que influencia más sobre usted pues el profeta dice si procuramos mirar hacia el pasado a lo que éramos pero mientras miramos al pasado miremos al pasado a lo que éramos el sacrificio no significa nada para nosotros ¿se da cuenta? cuando usted empieza a mirar hacia atrás a lo que usted era a, lo que usted, a la dificultad a toda la cosa que usted era llega a la palabra de Dios llega a todo lo que Cristo hizo llega a ser nada para usted Puede estar años y no tendrá ningún efecto. ¿Por ¿Okay? qué? Sigue atado a lo que era. Sigue atado a la misma realidad que era. No hay ninguna decisión de ser lo opuesto a lo que era. Porque usted no se mantiene, se mantiene ciego a la posibilidad de eso. Usted no lo ve posible. Claro, yo sí creo que hay que salir de un desierto, pero, pero no, no ahora, ¿cómo? Usted no lo ve. Pero cuando está dentro del mundo de Dios, simplemente fe mira, tiene vista de largo alcance. Por eso, si procuramos mirar hacia el pasado, hacia lo que éramos, y mientras miremos al pasado lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. Oh, ¿no lo puede ver Iglesia? Yo no intentaría el trabajo. Yo no puedo, dice, ni tampoco ustedes pueden. No hay necesidad de intentar. Ustedes están perdidos para empezar. Mientras miren a lo que ustedes han hecho, están perdidos. ¿Se da cuenta? Por eso uno mira a lo que es, a lo que hizo, a lo que siempre actuó y sigue esperando en mí mientras. Hermanos, porque su vida no cambia? Porque usted siempre sigue mirando eso. No mira la palabra de Dios, la sazón de Dios. Cuando usted entra a la sazón de Dios, usted dice, desde ahí, ese momento, usted entra a una nueva realidad. Lo acepta. Simplemente entierra ese mundo. De su relación con todo lo pasado, porque usted sabe que lo llevó más que a problemas, a fracasos, a tanta cosa errada. ¿Sí? Entonces no hay nada que hacer ahí. Por eso dice: Mientras dice, ustedes están perdidos para empezar, mientras miren a lo que ustedes han hecho. Pero no miren a lo que ustedes han hecho, no lo miren a lo que aquel día en el Calvario hizo por ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo funcionan las cosas? Por eso estamos dando la clave, hermanos. Por eso aquí en Isaías dice esto, decía el versículo 7 del 35, Isaías 35, 7. En el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de aguas. Escuche, en la morada de chacales, ¿no? en su guarida serán las cañas, eh, 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 dice, la morada de chacales en su, en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿Qué más? Verso 8 y, ahí, y habrá ahí calzada y camino Y será llamado camino de santidad Y no pasará inmundo por él Sino que él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviere en este camino El que anduviere en este camino Donde Dios mismo está ahí El que anduviera en ese camino Por torpe que sea No se extraviará Por torpe que sea No, yo le creo a eso hermanos yo le creo a eso. Por eso, una de las cosas que tiene que delegarse cada creyente ¿no? es de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa actitud ¿no? de estar tomando lo que alguien más dice ¿no? y dándole importancia. No, déme importancia a lo que alguien dice, tome importancia a lo que Dios ha traído del cielo. Tome importancia al mensaje que Dios ha traído. Sus, sus oídos que se vuelvan, ve usted, opuestos sea ¿No? un desierto y todo eso donde no se produzca nada de la mentira pero para las cosas de Dios que se vuelva a ver usted una gran tierra frutífera entonces por más torpe que sea no va a poder apartarse porque Dios hará dice tan glorioso tan grande el camino y tan fácil y tan simple que lo declara de esa manera que yo creo que más, más claro no podría ser no por torpe que sea dice. Ahora, y usted y usted no acepta que, que es así, ¿no? La mayoría dice es que a mí me van a engañar. Entonces, pues usted, hermano, está en un nivel tremendo. El otro que es torpe que no le sale nada, ¿no? Que tú le dices, muéstrame, muéstrame, ¿no? Usted le dice, levanta la mano y levanta el pie, ¿no? Así de torpe que pudiera ser, ¿no? Porque medio torpe sería que le dice, levanta la derecha y levanta la izquierda, ¿no? Pero ni aún en esas condiciones podrá apartarse del camino. Qué declaración. Por eso le digo: Como la palabra de Dios empieza a mostrarnos esto. Entonces, cuando nosotros mostramos estas cosas, nos damos cuenta que Dios nos está llamando a un mundo glorioso de ser instrumentos de bien. De ser instrumentos y de ser gente ¿ve? con realidad de bien. ¿Por qué? Porque recuerde, vamos a ser jalados. Dos unciones van a venir. Marque estas cosas: dos unciones. Una. Para evitar, una para evitar, ya sea, ya sea en cada culto, ya sea en cada compañerismo, para evitar que tome lugar esto, Isaías, que hemos leído, ¿no? El capítulo 35 de Isaías. Y, así, y toda la Biblia, que encaja con eso, ¿no? Podemos leer Zacarías, donde el más débil será como David, y así sucesivamente. Y que Jerusalén será una piedra que no hay quien la pueda, ¿no? Mover. Y todas las Escrituras encajando con todo eso. Entonces. Cada vez que nos reunimos o hablamos o lo que sea, será para esto, para creer esto y trabajar para que cada creyente llegue a esto. O lo contrario, usando la misma escritura. ¿Se da cuenta? Por eso usted debe entender qué unción cabalga en usted. Cualquier unción, porque mírelo. Por ejemplo, si nos reunimos, si nos reunimos bajo la unción correcta, estamos buscando estar en la sazón de Dios. En otras palabras, estamos buscando cumplir el plan que Dios se ha trazado. Pero si nos reunimos fuera de la sazón de Dios, lo cual sería la sazón del diablo, no nos va a interesarnos la sazón de Dios. En otras palabras, el resultado que debe tomar lugar ¿no? en cada uno de nosotros para que tome lugar la profecía. Si no, estaremos tomando escrituras que no tienen nada que ver con este resultado. Entonces, mucha gente a veces empieza a tomar escrituras o a hacer ciertas preguntas, ¿no?, en los compañerismos muchas veces... Que más la gente sale confundida y es cuestión de discusión, ¿no? Como algunos hermanos, pero, pero ¿cómo va a ser allá en la eternidad? Va a ser de esto? No, 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 pero para mí que de esto. No, no, no. Dijo el profeta, cruza los puentes cuando llegues a él. Hoy, tenemos que buscar las escrituras para hoy, para este día. Los temas para este día. ¿Sí? Entonces se ¿sí hará claro todo el panorama hasta donde Dios quiera hacernos claro. Pero se da cuenta que la gente no tiene interés de tocar los temas, ¿no? Que muestren la actitud de cada creyente, el resultado de cada creyente. Cada creyente debiera estar tocando, por ejemplo, ese tema de Génesis. ¿Qué dijo Dios? Yo le haré una ayuda idónea. Cada creyente debiera decir, hermano, investiga. Si yo, si yo cualquier cosa que hable o diga, por favor, avísenme en el momento. Que lo que estoy hablando no es una ayuda. ¿No? La Biblia dice, la Biblia, la Biblia dice ¿no? Que, que, que es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquí el por qué viene el, el tropiezo. Entonces cada creyente debiera decir, hermanos, vigilen mi vida en algún momento. ¿Ve? Si lo que hablo, digo, hago, ¿no? ¿Ve? Empieza, ve usted, a ser un, un obstáculo. Empieza, ve usted, a hacer algún problema, cualquier cosa, o causa de discusión. Debiera cada creyente estar pidiendo eso. Porque te he escrito. Que la novia sería ayuda idónea. Entonces yo quiero hacer eso. Y por si acaso, vigílenme cualquier cosa, que yo sea causante de cualquier cosita, en cualquier tema, ya sea con la Biblia o con mis historietas, deténganme, por favor. En eso debemos estar ocupados. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la sazón, con el resultado que produce la unción enviada para ese día. ¿Se da cuenta? Y para llegar a eso se requiere pasar el proceso de limpieza. Ahí encaja, ¿no? Tiene que ser la persona correcta para hacerlo. ¿Eh? Mire, Daniel, qué gran realidad. Observe, miremos otro tiempo. Aquí en Génesis. Bueno, y toda la Biblia está todo eso, ¿no? Génesis. En el Génesis capítulo 37, usted encuentra cómo Dios tomó a José y le, le mostró, ¿no? ¿Para qué lo ha llamado a él? ¿Para qué ha nacido? Y bueno, usted ve los problemas que se ganó y las situaciones adversas que vienen. Pero nos damos cuenta que la vida de José al final tipificó el fin del mundo, tipificó el rapto, tipificó el regreso del evangelio a los judíos. Pero se da cuenta. ¿Cómo es que él cambió toda su historia donde iba? Si era, en la, si, era, si era como esclavo, ¿se da cuenta cómo llegó a ser un desierto, de un desierto a, a, un, a un valle fructífero, aún con la condición de esclavo? ¿Se da cuenta cuando fue a la cárcel cómo cambió? ¿Quién fue? José, un tipo, ve usted, de Cristo, pero también de aquellos que serán su novia, porque Cristo y la novia son del mismo material. Entonces... Él empezó a entender cuando, cuando salió de la cárcel, ¿no? Cuando recibió su preparación, cuando fue lavado de todo, porque oh, qué bueno, estás con el Padre, te consiente, te da lo mejor, te atiende, pero ahora estás esclavo, prisionero y en situaciones adversas y ahí mostró lealtad y fidelidad a Dios de una manera impresionante. Entonces salió de la cárcel y cuando salió de la cárcel nos damos cuenta que lo primero que sucede en el Capítulo 40. Él interpreta a estos coperos y el panadero de Faraón los sueños. Y luego, en el capítulo 41, es llamado, José, ¿no? Por, por el Faraón. Dice, y cuando José es llamado, interpreta los sueños y le dice que busquen ¿No? José ve lo que aconseja José. Dice el versículo 32, cuando le interpreta ya, de 41, 32 de Génesis. Génesis 41, versículo 32. Y al suceder el sueño a Faraón dos veces, ya sabe del sueño de las vacas y de las espigas, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Observe, dice, Dios se apresura a hacer una obra. Eso es lo que entiende José. José entiende, en este día donde yo estoy viviendo, tú estás viviendo, Dios se apresura a hacer una obra, entiende. Por visión. Y Dios va a hacer una obra. Reconoce el día en el que vive que Dios va a hacer una obra. Daniel reconoce que Dios va a hacer una obra. Y cuando él reconoce eso, dice, el suceder al sueño faraón significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, ¿qué es lo que se requiere? ¿No? ¿Qué es lo que se requiere? Por tanto, dice, provéase ahora a Faraón de un varón prudente sabio y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Por lo tanto, en esta hora en que Dios va a hacer una obra, y esa obra era para que entre, cuando él, cuando él entre en ese entendimiento en, 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 en de lo que se requiere para hacer frente, ¿no? Esa situación que viene y que Dios está haciendo una obra. Provease que, Faraón, ¿de qué? Y un varón prudente y sabio. ¿Qué se requiere? Eh? ¿Se da cuenta? Ese tipo de carácter, ese tipo de realidad. Para el día en el que vive, dice, Dios va a hacer algo. Y en esta hora, Él entiende qué se requiere. Un varón prudente y sabio. ¿Se da cuenta? ¿Y hallaron otro? ¿Qué dijo Faraón? Qué dijo Observe. Dice, y haga esto Faraón, con ese hombre sabio. Eh. Ponga gobernadores sobre todo el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, y para los siete años de, de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entiende la vía por la que Dios ha provisto que la gente no perezca. Hay juicio que viene a la tierra, pero Dios también ha provisto una vía para no perecer, también hoy. Juicio viene sobre la tierra, pero Dios también ha provisto una vida, una vía para no perecer. ¿Qué le entiende? Allá el novio, ¿no es del mismo material la novia? El novio tipificado es José. Entonces, ¿pero qué se entiende que se requiere? Prudencia y sabiduría para poder administrar este camino y esta vía para no perecer. Entonces, dice el versículo 38, y dijo Baraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Hay haremos otro? ¿Se da cuenta? No había otro como José. Lo mismo para la novia, no habrá otro como la novia, hermanos, no habrá otro como usted, con percepción profética. Es el entendimiento que nosotros tenemos por la palabra de Dios. Es gloriosa la realidad, por eso no se trata solamente de fuerzas naturales y de recursos humanos. Esta es una obra sobrenatural. Cualquier, cualquier persona que entre a este mundo con hipocresía con fingimiento se da cuenta podrá tener éxito mientras la gente no entre a su realidad de águilas mientras la gente no despierte a lo que son porque el día que despierta como dijimos en los sermones anteriores ni una pizca de la mentira quedará sin desenmascararse todo será desenmascarado ay del que se optó por la mentira y alguien dice, no, en el camino me corrijo. No, porque se requiere de recursos sobrenaturales, llamada percepción profética. Dice, y eso viene por diseño. Cuando usted nació, eso se colocó, eso no lo puede inyectar ningún médico, ninguna clínica. No pueden tra tra trasladar ese órgano, de que, que no lo pueden trasladar, de, no pueden ni siquiera comprarlo, esa percepción. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, qué realidad gloriosa va a tomar en el pueblo de Dios. Y la Biblia muestra a esa gente diferente. Eran como José, eran como Daniel. Y así sucesivamente, como Gedeón, como los demás. Piénselo, puede seguir mirando. Bueno, por el tiempo. Uy, estamos bien adelantados. Puede mirar a Raab. ¿Cómo es que Rahab captó lo que Dios va a hacer? ¿No? Y así a todos ellos. Qué gloriosa realidad. Solamente permíteme eh, volver al libro de las siete edades de la iglesia. El párrafo 19. O leamos el párrafo 17, rápidamente. Párrafo 17. Ahora recuerde esto: Cristo en la iglesia verdadera es la, continu la continuación del libro de los Hechos. Cristo en la iglesia verdadera. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría a la iglesia, en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. ¿Cuál es la obra de Satanás? Una iglesia tibia, formal y sin poder. La obra del diablo, ¿sí? Entonces también descubre a Satanás revelando sus obras o el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios, ¿no? Por Satanás es sinvergüenza, ¿no? Todavía algunos, ¿no? A veces, a veces habla y dice, ah, sí, la letra mata. Es un sinvergüenza buscando desacreditar la palabra de Dios, ¿no? Dice, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, combate siempre la palabra de Dios. Y no puede soportarlo. Escuche, porque Satanás sabe, dice, que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, un pueblo especial con percepción profética, un águila de Dios, bajo la unción de cuarto ser viviente, ¿no? Si ella, si ella, si ella ¿no? Sabe lo que ella es y lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores ella será un ejército invencible si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dos espíritus obrando dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del espíritu de Dios disierne y resiste al espíritu del anticristo Satanás estará sin poder ante ella es hora, es tiempo hermanos que nosotros pongamos nuestra vida ya no parcial un día bien, un día mal que la pongamos en servicio para el bien no para el mal ¿sí? no para el mal Trabaje eso, el eh, compañerismo, sea artífice. Por eso le digo, Satanás es astuto. Si yo no soy, observe, si yo, si yo no vigilo las Escrituras, él va a jalar y va a, a hacerme a mí tocar temas que no son para el día, no son para la hora, no son para el objetivo de Dios. ¿No? Temas que van a causar, ¿no? ¿Ve? Tal, tal, vez, tal vez puntos diferentes de vista, ideas, conflictos, confusión, pérdida de tiempo y al final molestias los sentimientos, tanta cosa. ¿Quién hace eso, el diablo? ¿Se da cuenta? Pero, pero cuando usted entiende y entra a la sazón de Dios, usted está buscando, ¿no? Toda aquella escritura que a usted le haga, ¿no? Un colaborador de Dios para el plan de Dios, para el objetivo de Dios. Dónde, señor, donde estuviera el cuerpo, se juntarán las águilas, mostrando que ese compañerismo en el que entran será por causa de la palabra de Dios. Ah, hermano, yo tengo la palabra, pero tú no me caes bien. Ah, ¿No? Usted, ¿Usted ya conoce esa mentira? ¿ve? ¿Por qué nos cae bien la gente? Por la palabra de Dios, nada más por eso. ¿Por otros medios? Bien, si nos cae bien por otros medios, pero eso no será lo que determine. Por eso es la realidad por la cual nosotros ¿ve? nos movemos que sea por la palabra de Dios. Va a haber obstáculos para ello, va a haber dificultades para ello. Pero también va a haber gente que va a tomar la palabra de Dios para ella. Y es que vamos a parar ahí por el tiempo. Y si Dios permite, pues continuamos. Pero hermano, es impresionante cuando miramos estas cosas. Cuando entramos a la sazón de Dios. Cuando entramos a lo que es la unción de Dios. A lo que es el pueblo diferente. pueblo diseñado. Está diseñado. No cualquiera va a entrar a estas cosas. La mayoría, ve usted, va a encerrarse en su propio mundo. ¿No? En su propia realidad, ¿sabe qué? Con, con esperanza, no con fe. ¿Por qué? Porque la esperanza, ve usted, es lo que Satanás lo hace, lo usa para reemplazar la fe, para sacar la fe, ¿no? De que Él es el mismo ayer hoy por los siglos. Y decir que hoy día no puede ser algo, pero algún día lo hará. No, no, no. Usted quiere una realidad en el tiempo presente. Y ya. Que Dios lo pueda ayudar y hacer más claro esto. Y bueno, vamos a orar y si Dios permite continuamos en los días venideros, ¿no? Un poco haciendo claro lo que es la sazón para este día, para el tiempo en el que estamos viviendo. Aleluya. Dios lo bendiga también a todos nuestros hermanos que pudieran estar por la transmisión. Que Dios lo bendiga a todos ellos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias en el nombre de Jesucristo por este día que nos concedes, por tu amor, tu bondad, tu gracia, para poder enfocar todo nuestro interés, nuestra atención en las verdades de tu palabra, que sean, Señor, de gran ayuda y calen nuestra atención, despierten nuestro interés, Señor, en las escrituras que ya están escritas para este tiempo, el plan ya está hecho, Señor. Simplemente hay que tomar interés y entender, Señor, que nos conviene. Caminar por lo que tú ya has establecido. Y nos conviene, como Daniel, atentamente mirar, Señor, en tu palabra. Y tenemos la forma más precisa para hacerlo, a la luz del mensaje, Señor. Mirar lo que has provisto para este día. Con gran expectativa, con gran alegría y gratitud, vamos, Señor, a seguir eh, avanzando, Señor, hacia esa realidad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.